Quienes nos acompañan, bienvenidos a este segundo podcast organizado por el Club de Matemática de la EPN, titulado ¿Cómo incluirse y adaptarse al ambiente laboral? Mi nombre es Paula León y es un gusto para mí acompañarles en la moderación de este evento. Agradecemos su sintonía a quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live. Sin duda, este evento no sería posible sin la participación de nuestros queridos invitados. El día de hoy contamos con los siguientes profesionales. Karen Calva es ingeniera matemática graduada de la EPN, máster en dirección logística y micromáster en ciencia de datos. Se ha desempeñado como consultora en temas aplicativos web con motores analíticos y profesora del programa de ciencias de datos de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Sus campos de interés son aprendizaje automático y búsqueda de patrones en modelos financieros, computación distribuida, cloud computing y minería de datos. Actualmente es científica de datos senior en Banco Pichincha y previamente en Produbanco. Hola, buenas noches con todos. También contamos con Ana Julia Escobar. Ella es ingeniera matemática, graduada también de la EPN, máster en matemáticas aplicadas, miembro activo del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Schoenberg. Sus campos de interés son desarrollo, que involucra la estadística computacional, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y visión por ordenador. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Nos acompaña también Diego Garzón, matemático de la EPN, máster en Urban Science and Informatics. Cuenta con experiencia en las áreas de análisis y la ingeniería de datos, especialmente enfocadas en la industria clínica farmacéutica. Actualmente se desempeña como científico de datos para Concept AI, empresa desarrolladora de herramientas tecnológicas para la investigación en medicina y oncología. En el pasado ha trabajado para clientes dentro de la industria farmacéutica como AstraZeneca, Sanofi y Novartis. Hola con todos, qué gusto estar aquí y espero que esta charla sea muy útil para quienes la estén observando, ¿no? Muchas gracias. Contamos también con Alex Pérez, quien es ingeniero matemático graduado de la EPN, máster en ciencias actuariales y financieras. Sus áreas de interés y experiencias son servicios de consultoría en entidades del sector bancario y asegurador, cuantificación de riesgo crediticio, estadística computacional, metodologías del aprendizaje automático, entre otras. Actualmente se desempeña como responsable del área de Analytics en Aval Bureau. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto de igual manera poder acompañarlos y pues en lo que podamos aportar con todo el gusto. Muchas gracias. Contamos también con Edwin Quispe, ingeniero matemático de la Escuela Politécnica Nacional, máster en Ingeniería Matemática y Computación por la Universidad Internacional de La Rioja. Sus campos de interés son series temporales, muestreo, modelos de riesgo y financieros. Actualmente se desempeña como jefe de Chart Intelligence y campañas en DirecTV y como consultor en temas de muestreo y encuestas. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Un gusto acompañarles y gracias por la invitación y que a todos nos sirva la charla de hoy. Muchas gracias. Nos acompaña también Pablo Zuleta, quien es ingeniero matemático con 4 años de experiencia en BI, enfocado en la banca. Habilidades en la construcción de estrategia de negocios orientados a la optimización de recursos y la focalización de comunicación de beneficios. Actualmente se desempeña como analista senior en Diners Club. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de participar en este espacio. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes que hayan aceptado esta invitación y puedan compartir con todos nosotros sus experiencias. Recordamos a quienes nos escuchan que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios de esta transmisión y al final estaremos un poco consultándoles a todos quienes nos acompañan. Empezamos así contigo, Karen. Tal vez cuéntanos un poco de tu experiencia para insertarte en el campo laboral, cómo fue este proceso y qué crees que te ayudó a conseguir empleo. ¿Qué herramientas también nos recomendarías a los que estamos próximos a culminar la carrera? Ok. A ver, mi incursión en el mundo laboral fue en el 2018. Fue cuando ingresé de la U y creo que estaba pensando en esa pregunta y tengo tres aspectos claves en cuanto a mi inserción laboral.
La primera fue cuando hice la tesis, porque usé los datos de la Politécnica Nacional y hice la tesis en Adigip. Entonces ahí tuve mi primer acercamiento con los servidores, con muchos datos. Y la primera clave para mí fue integrarme con personas de sistemas, o sea, entenderlos, hablar su idioma, y aprendí sobre el manejo de bases de datos de ellos, o sea, no a hacer su trabajo, pero sí a complementarme con ellos. Y ahí hubo el chance de algo que nos puede pasar al resto y es hacer visible el aporte de un ingeniero matemático cuando hay datos, porque la DJIP hasta entonces no tenía analista de datos. Yo iba a entrar a trabajar ahí como analista de datos. Entonces, a partir de que hice mi tesis ahí. La segunda clave que aprendí fue que tus compañeros luego de la U luego son tus colegas. Porque a mi primer trabajo llegué justo gracias a Pablo, que está ahí. Entonces, él me refirió a ProduBanco, porque en esos 5 años que somos compañeros, sabemos que cómo trabaja la otra persona, aunque sean los trabajos en grupo, cómo es su honestidad, sus valores. Entonces, tener en cuenta que los que ahora son nuestros compañeros luego son nuestras referencias. Entonces, Pablo me recomendó en el ProduBanco, entré a trabajar. Y ahí aprendí mi tercer, ese fue mi primer trabajo, ¿no? Fuera de la U. Y aprendí mi tercera clave, que sería que necesitaba aterrizar conceptos. Cuando entré al banco, me hablaban en chino, porque había terminología de economía, de macroeconomía, de finanzas, de banca. Entonces, mis compañeros eran economistas, mi jefe, bueno, era ingemate, pero todos los del área o eran de sistemas o eran economistas. Y pues a veces en la carrera nosotros, bueno, al menos en mi caso no tuve mucha proximidad a eso. Y lo que hice fue tomar ca cartas en el asunto y entré al club de econometría de la Poli. Entonces me vinculé más con amigos economistas, aprendí de ellos, entendí que para un modelo no es únicamente necesarias las variables que están, sino el contexto macroeconómico. Las implicaciones, que no hay una función para el ingreso, que hay que inferirlo. Bueno, y esas serían las tres. La primera, debemos conversar mucho con las personas de sistemas, desde que son nuestros compañeros, si es posible. La segunda, demostrar quiénes somos y cómo hacemos las cosas desde que estamos en AU, porque nuestros compañeros van a ser nuestros colegas. Y la tercera, que es aprender de economía, aprender a aterrizar los conceptos abstractos en el mundo real. Ya, eso. Muchas gracias, Karen. No sé si sobre este tema del concepto de economía, ¿qué recomendarías a los chicos que estamos como próximos a graduarnos? Tal vez este tema del club de econometría es una opción, pero no sé, tal vez algún tipo de curso, alguna cuestión que tú veas que realmente en la práctica funcione, porque esa es otra cuestión, ¿no? Que, o sea, uno a veces quiere abarcar todo, pero realmente en la práctica no siempre todo funciona. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer? A tomar materias optativas en la carrera de economía de la Poli. Esa es una. La otra, sí, pertenecer a algún club, ¿sabes qué me faltó? Es importante las habilidades de comunicación. Nosotros a veces las tenemos por defecto en la U porque exponemos y decimos, bueno, yo ya expuse frente a mis compañeros, ya sé cómo expresarme. Pero ya cuando vas al campo laboral, haber tenido alguna experiencia de un club de oratoria, de algo que te permita llegar a las personas con números, pero sin que se asusten. Entonces, eso es muy importante. Y a usar bases de datos económicas, o sea, por ejemplo, las ENEMDU, cosas así, porque yo cuando salí no tenía ni idea de qué eran, quizás es cultura general, pero para mí no lo era. Entonces, conversar, llevarnos bien con nuestros compañeros económicos. Muchas gracias, Karen. Ahora le doy paso a Ana. No sé un poco si nos puedes contar tu experiencia laboral en el campo de la inteligencia artificial, qué retos has afrontado y cuáles otros pues consideras que generalmente se pueden presentar. Además, bueno, ¿qué habilidades consideras colaboran un poco a permanecer o escalar en el ámbito laboral?
Ok. Bueno, primero, la experiencia que he adquirido en el campo de inteligencia artificial es a tratar de entender, igual como Karen, ella en la parte de economía, en cambio en mi área era tratar de entender la física que tiene los datos, cómo funcionan las herramientas. Bueno, trabajo en una empresa que brinda servicios para extraer petróleo. Entonces, se trata de entender cómo las máquinas adquieren todas las señales y tratar de encontrar una forma de automatizar esas operaciones. Entonces, a mí lo que se me hizo muy complicado es entender la física detrás de las herramientas para poder automatizar, para poder crear algún modelo matemático que pueda predecir ciertos procesos. Y creo que las características que te ayudan a seguir superándote, en mi caso, es más desarrollo web, también DevOps, todo lo que es Azure, todo lo que es programación, desarrollo, microservidores, todo eso, te ayuda bastante porque ahora no solo aplicas tu modelo matemático, ahora ya vas más a producir, ¿no? Entonces, tú llegas a la producción de un modelo matemático y ya no es solo de que, ah, mira, en mis datos funcionó bien. Ahora ya es con datos reales. Y todos los procesos que tiene de tu modelo para que pueda salir a producción son muy grandes. Y en cada paso vas a encontrar algunos problemas. Entonces, creo que mejorar todo lo que es desarrollo y producción de modelos te ayuda a mejorar igual profesionalmente. Creo que en esa misma línea, no sé un poco sobre este tema, justamente trabajas con una empresa que maneja muchos datos, tal vez hay muchos chicos que justamente eso les gustaría, o sea, les gustaría, tal vez es uno de los anhelos, digamos, de quienes estamos próximos a graduarnos, estar en algún tipo de puesto que también te lleve a ese tipo de retos. ¿Qué recomendarías para llegar, digamos, a una empresa como mucho más grande, que tal vez de alguna forma es más difícil, que tal vez tu amigo te recomiende? O como por ejemplo nos contaba Karen, ¿no? Sino que ya es una cosa un poco más compleja. Tal vez, ¿cómo crees que podría ayudarles realmente como, digamos, a postular estas convocatorias? O tal vez estar pendientes en dónde, como para que realmente tengan acceso a esto. Claro. Yo les recomendaría que, bueno, en la página, por ejemplo, en la empresa de Lumberjack, en la página siempre están postulando nuevos cargos. No, bueno, de hecho, van a abrir este año nuevos cargos para gente que hace análisis de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial para ciertas sedes. Lamentablemente, las sedes no son en Ecuador, porque la sede de Ecuador de la empresa no tiene un laboratorio de inteligencia artificial, pero se puede postular y estar pendiente de la página web. También hay varias ofertas que se presentan en LinkedIn, que me parece que es una red social muy útil. Y más que nada, en esta carrera de ciencia de datos, de inteligencia artificial, que ahora es como que el boom, y hay varios puestos de trabajo a nivel mundial, que tú puedes aplicar, y lo que sí ven es los estudios que tienes, importan bastante, ya sea los estudios o la experiencia, que tengas estudios de maestría casi siempre son importantes. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora no sé, tal vez Diego, desde tu profesión como matemático, que bueno, generalmente va muy relacionado, al menos desde la percepción de algunos estudiantes de la academia y la investigación como más teórica, cuéntanos un poco como de los retos que esto ha podido significar en la búsqueda de empleo en otros ámbitos, en otros aspectos, y también pues las opciones que existen para los matemáticos dentro de la industria, ¿no? ¿Qué aconsejarías también a aquellos que están interesados en estos ámbitos? No sé sinceramente si ser matemático para mí ha sido una cuestión más bien como una complicación. Pienso que al contrario, más bien creo que me ha abierto muchas puertas dentro de la industria, ¿no?
Y también otra cosa, pienso que al menos hasta donde yo estuve en la Facultad de Ciencias, ¿no? Yo me gradué hace unos 6, 7 años. Pienso que la formación que teníamos de ingenieros matemáticos y matemáticos no era tan distinta. Incluso estábamos conversando aquí internamente con los que estamos acá en esta conversación, es que teníamos casi los mismos profesores. Entonces pienso que entre ingeniería matemática y matemática no hay tanta diferencia en la Politécnica Nacional. Entonces, si es que hay un matemático joven, o sea, por graduarse o recién graduado escuchándome, que esto no le intimide esta cuestión de no ser un ingeniero matemático. Esa diferencia no es tan grande como un matemático. Y otra cosa, escuchándole a Karen que estaba hablando, tuve una experiencia muy similar. Pienso que mis dos principales retos fueron como que con respecto a aterrizar los conceptos abstractos o teóricos que tenemos, aterrizarlos a algo aplicado. Yo trabajé en varias industrias, al principio trabajé en el sector público en Ecuador, después trabajé en ciudades inteligentes y ahora estoy trabajando ya desde hace unos 4 años en esta cuestión de la industria farmacéutica. Entonces como que he ido teniendo que adaptarme a distintas industrias a lo largo de mi vida profesional y eso siempre, siempre ha sido un reto. Porque, como Karen decía, o sea, vas a un nuevo lugar, incluso dentro de la misma industria, y se utiliza un lenguaje específico, hay ciertas bases de datos que les dicen con cierta terminología, ciertos nombres que uno no sabe, entonces la cabeza de uno tiene que irse acomodando a esos nuevos conceptos que se presentan en la industria laboral, ¿no? Y otra cosa también que dijo Karen con respecto a las herramientas tecnológicas, al principio yo, como matemático, sabía programar, pero MATLAB sabía algo de R que aprendí viendo cursos en línea y ya. Sabía Excel porque, bueno, Excel es fácil y uno lo aprende así como en la marcha, pero de ahí Python y R profundamente y SQL yo no sabía para nada. Y cuando vine acá a Estados Unidos y me tocó buscar trabajo, era como que hay gente muy fuerte en eso, o sea, estás compitiendo contra gente de ciencias de la computación, contra matemáticos mismos que tienen una formación súper fuerte en eso y entonces adaptarse a esas herramientas tecnológicas sí me costó. Mi primer trabajo acá, de hecho, no fue en matemáticas o estadística o ingeniería matemática, sino fue netamente en arquitectura e ingeniería de datos. Entonces, tuve un par de años donde trabajé intensamente programando SQL y aprendiendo cómo funcionan estas terminologías dentro del mundo de las ciencias de la computación, cómo armar bases de datos, cómo administrar estas bases de datos que son millones de datos, terabytes de datos en distintas estructuras, en distintas tablas, qué es lo más óptimo para hacer y cómo hacer para que. Para darle al cliente lo que necesita. Yo trabajo en una industria donde trabajo como es como una consultora, ¿no? Que trabajo directamente con clientes. Entonces uno tiene que volverse muy apto con estas herramientas tecnológicas y eso fue definitivamente un reto, que pienso que a un ingeniero matemático le pasa igual, como Karen lo dijo, ¿no? También me tocó aprender SQL, pero no fue Uf. mucho, ¿cierto? Ah, para mí sí fue difícil. O sea, no sé. Pero es que SQL Yo tenía amigos de sistemas. SQL y muchas herramientas tecnológicas creo que no son cosas que puedes aprender en libros. En libros, y No, eso también es un no. problema en general de la academia, ¿no? En la academia y en la carrera, en las facultades, tienes las cosas más o menos bonitas, o sea, tienes como que una estructura de leyes, reglas, teoremas, conceptos, y cuando te toman una prueba o tienes que resolver un problema, en la universidad los aplicas directamente del libro y ya, y le vas a preguntar al profesor cómo se hace y el profesor te explica. Pero en la industria, y esto creo que en cualquier profesión, no solo en la nuestra, las reglas no están escritas siempre. O sea, hay cosas que tú tienes que verte cómo las solucionas. Y muchas veces las solucionas de una manera no tan apegada a la teoría, más bien como en la práctica, como que lo improvisas un poco. Y ahí viene toda la experiencia que vas adquiriendo. O sea, y es algo que no aprendes en libros. La experiencia laboral es algo que se va acumulando dentro de ti y que al principio uno no la intuye, pero pasan los años y te das cuenta que, ah, este problema ya lo vi en el trabajo que tuve hace un par de años o aquí mismo en esta empresa y te ves ya más aplicando soluciones que no estaban en ningún libro, que tú las aprendiste en base a tu experiencia y tu habilidad, ¿no?
Este tema que acabas de tocar de la experiencia laboral, que chuta, o sea, suele ser como un alto, aquí no vamos a poder postular nunca quienes estamos recién saliendo. Y justo en eso iba como un poco más mi consulta, porque justo mencionaste este tema de cómo saberse adaptar a tal vez puestos distintos, industrias distintas que están relacionadas de alguna forma con la carrera. ¿Crees que esta adaptación de alguna forma se contrapone cuando necesitas esta experiencia específica para otros puestos? ¿O cómo crees que a la final se puede esto manejar al momento de que vas a postular para un empleo, ¿no? Porque uno tiene que mostrar que sí puede desarrollarse adecuadamente en el puesto, pese a que tal vez no estuvo en esa industria en específico, ¿no? Sí. Entonces. Es impo o sea, ese problema que tú lo mencionas lo hemos pasado creo que todos. Nadie empieza, nadie nace con experiencia, menos que te inventes que tienes experiencia, lo cual no funciona. Al final del día no le convences a nadie con eso. Pienso que es una buena idea para todos los que están aplicando a trabajos, tener proyectos en los que han trabajado antes. Puede ser incluso tu tesis, puede ser proyectos que has trabajado en pasantías o proyectos que has hecho incluso en un contexto de estudiante, ¿no? Y saber cómo poner ese proyecto, explicarlo como que en un contexto. Me explico. Cuando desarrollas un proyecto, tienes un problema. Tienes un método que usaste para resolverlo, tienes retos a los que tuviste que enfrentarte, tienes una conclusión, lo que concluiste después de resolver este problema o este proyecto. Entonces, en una entrevista laboral, por ejemplo, va a ser más útil que te digan, siempre te van a preguntar, háblame de ti, háblame de tu experiencia. Va a ser muy útil que tengas uno o dos proyectos en mente en los que tú has trabajado y que puedas explicarlo de esta forma, como una historia, en donde expliques también no solo tus habilidades técnicas, que tal vez no estén 100% relacionadas, pero también tus habilidades más sociales o cualitativas, como saber la forma en la que piensas, cómo resuelves un problema, cómo eres capaz de afrontar retos y resolverlos de una manera eficaz. Eso le va a impresionar mucho a un reclutador o a quien te esté entrevistando, más que vayas y repitas como un diccionario la terminología. O sea, eso ayuda, obviamente, pero si estás aplicando un puesto que no requiere experiencia, que requiere un año de experiencia, va a servir bastante que tengas esta habilidad de explicar cosas que has hecho. Y pienso que en la Facultad de Ciencias trabajamos en proyectos, en cositas, en tesis que pueden venderse como mini proyectos, ¿no? Sí, complementando lo que dijo Diego, y perdón porque ya pasó mi intervención, a veces nuestros deberes los hacemos tan lindos que hay que subirlos a LinkedIn. Como decía Annie, LinkedIn ahora es como la página abierta para las empresas, desde ahí te reclutan, te escriben. Entonces, si por ejemplo hiciste un deber que te salió súper genial y le haces como una infografía, lo subes a LinkedIn y vas subiendo publicaciones y cada vez, aunque no tengas experiencia, al salir, ya mejoran tus opciones. Una cosa más, un poco relacionado a lo que acaba de decir Karen, ¿no? O sea, tener un portafolio que le llaman en la web puede ser Mostrar muy útil modelos. al inicio de tu carrera profesional. Puede ser, por ejemplo, yo lo que hacía cuando era estudiante acá en la universidad, buscaba videos, como estaba aprendiendo Python, buscaba videos o tutoriales en YouTube de cómo hacer cosas simples como gráficos, ¿no? Como hacer, ¿cómo se llaman los gráficos de pastel, ¿no? Y de barras de alguna base de datos de X que me encontraba. Entonces, como que me dedicaba a hacer los gráficos de la mejor manera posible, que no tiene nada que ver, bueno, no tiene mucho que ver con matemáticas. No estoy haciendo un algoritmo de inteligencia artificial, no estoy haciendo estadística, simplemente estoy tratando de hacer algo bien hecho y bonito, ¿no? Eso, o sea, tener estos mini proyectos en los que tú pules tus actividades y que a la vez los puedes subir a una página web, a un blog o lo que sea y puedes mostrarlo, eso vale mucho. Muchas gracias. Igual a Karen, igual si cualquiera de los otros invitados, como en las preguntas que se van desarrollando, pues puede aportar algo, pues bienvenido sea. Pues es un poco la idea de esta parte. No sé, igual, Ana, creo que algo nos habías escrito por Sí, el chat. sí, sí. Que como estaban mencionando, que es bueno tener igual como un respaldo de lo que tú has hecho. Y digamos, acá lo que se suele hacer es que, como dijo, todos los trabajos que hicieron en la universidad, estudios, maestría, pregrado, lo que sea, los suben a GitHub y en ciertas empresas te piden tu GitHub Sí. como opcional. Entonces es como un plus si tú tienes un GitHub donde en que has sido activo porque puedes, o sea, tienes ahí también
Si tu código tiene errores, no errores, o sea, en GitHub es una comunidad muy grande, entonces sí te puede ayudar bastante también como una validación de la experiencia que tú has tenido. Entonces, es bueno que suban sus trabajos y que tengan un respaldo en la web, como dijo Diego y Karen. Sí, de hecho, en multitrabajos, por ejemplo, o en algunas páginas que aplicas a trabajos, hay una parte que dice links. Pones tu link de LinkedIn, pones tu link de GitHub, como dice Annie, pones tu blog, si es que tienes. Entonces, ya todo esto pesa. Perdón. Zoom, más bien. Son detalles, Zoom. pero las empresas Pero siempre muy los toman en cuenta, importante. créeme. Ajá. Muchas gracias. Bueno, un poco igual, también habían mencionado este tema como de las prácticas y demás, y en ese sentido, no sé, Mateo, que igual nos acompaña, en tu experiencia igual o en la de tus compañeros, ¿qué impacto consideras que puede llegar a tener las prácticas preprofesionales que se realizan, bueno, durante los años de estudio, previo a la inserción laboral y cómo esto influye en la búsqueda, ¿no? Bueno, primero que nada, buenas noches con todos. Les agradezco mucho su presencia en este espacio. Ojalá que lo que estemos compartiendo con mis compañeros les ayude un poco a disipar las dudas, porque nosotros también fuimos estudiantes, también tuvimos miedo de estar a punto de graduarnos y no saber qué hacer, pero la verdad que igual nos hemos sabido abrir un poco el camino. Entonces, espero que igual cualquier duda que tengan lo pueden dejar en los comentarios y nosotros con gusto le trataremos de resolver. Un poco yendo a tu pregunta, Paula, considero que las prácticas profesionales pueden incidir positivamente en el desarrollo del futuro profesional. Un poco contándoles mi experiencia personal. A pesar de haber estado desde prácticamente la mitad de la carrera enfocado en un desarrollo en el área de cannabis de cimientos, la realización de las prácticas me ayudó de gran manera a afianzar mi posición. Obviamente, realizarlas en una empresa de renombre aporta favorablemente una búsqueda laboral futura. O incluso en algunos casos uno puede continuar desempeñándose en una posición similar. Por ejemplo, uno ingresa como pasante de datos en una empresa multinacional y puede seguir ascendiendo como asistente, como analista o incluso, de acuerdo a las habilidades que uno tenga, puede seguir abriéndose campo en cualquier otra de las áreas concernientes a su gusto o a las habilidades que vean sus jefes o supervisores. Pero en mi caso, creo que no fue de esa manera porque yo mis prácticas no las realicé en una empresa grande, sino la hice en una empresa en realidad mediana o mediana pequeña, pero en la cual me dieron la confianza y libertad necesaria para efectuar mi trabajo y proveerles herramientas de mejora continua para, bueno, un poco contarles de mi caso, para aprovisionamiento y optimización de inventario, lo cual obviamente influyó positivamente en la dirección en la que quería enfocar mi carrera. Y bueno, de mis allegados, por supuesto que he visto realidades distintas, en donde las prácticas preprofesionales no aportan para nada en la formación profesional. Sin embargo, este caso lo he observado mucho en personas alejadas de nuestra carrera. A pesar de que son prácticas, creo que nuestro talento como ingenieros o matemáticos o matemáticos es bastante apreciado en el mundo laboral. La verdad, a una persona, si tú le dices que eres politécnico, se sorprende grandemente. Y más aún si tú le dices que eres ingeniero matemático o matemático. La verdad, bueno, mucha gente me he topado que en realidad todavía no entiende cuál es el alcance que tenemos nosotros como ingenieros matemáticos. Pero una vez que tú les comentas cuál es el alcance que tenemos, qué es lo que podemos realizar, realmente se quedan sorprendidos con lo que podemos hacer. Y obviamente este talento que nosotros tenemos es bastante apreciado para el desarrollo de estas prácticas. Entonces yo creo que nuestras prácticas ayudan bastante. Lo que es importante es uno tratar de buscar lo que le guste o simplemente lanzarse, o porque uno puede pensar que le gusta una cosa y cuando empieza a hacer una cosa le termina gustando otra. Entonces, yo creo que siempre lo importante es lanzarse, o sea, uno tiene que arriesgarse y tratar de buscar de cualquier forma. Justamente mencionabas un poco como de tu campo y tal. Sé que es un campo como bastante novedoso a nivel de aplicación. Sí me gustaría que nos expliques tal vez un poquito y si es que a alguien le interesa también como qué empresas tal vez
recomendarías que pueden necesitar de este tipo de profesionales o de estas áreas, que es un campo como relativamente nuevo, o al menos creo que aquí en el Ecuador sí es como poco conocido? Incluso creo que nosotros como estudiantes, no, así como bien dices, que no se sabe el alcance de la carrera a nivel general, creo que también algunos estudiantes se quedan con muy pocas opciones de lo que se puede hacer con la carrera. Entonces sí creo que sería bastante interesante si es que nos puedes comentar un poquito más como de lo que haces y de qué trata este nuevo campo en general. Sí, por supuesto. Como tú lo dijiste, Paula, el área de canabastecimiento está en pleno auge. Nosotros tenemos un dicho que reza, bueno, en inglés, blink and you might miss it, que es decir, pestañea y te lo podrías perder. Porque esto describe perfectamente la evolución que tenemos en la cadena. Esto se ha desencadenado principalmente por la introducción de nuevas tecnologías, estrategias de administración de la cadena de abastecimiento y aparición de actores principales en el flujo de suministro. Un poco, me voy a decir lo que comentabas, porque en la carrera nosotros, por lo menos cuando yo tuve clases, muy poco se mencionó acerca de esta área, pero recibimos la teoría. Entonces, eso es lo importante, el key, porque nosotros conocemos la teoría, pero la aplicación está ahí. Entonces, simplemente tenemos que aplicarla. Y como tú decías, la gestión de la cadena de abastecimiento se ha convertido, además, en una secuencia compleja de actividades que está destinada a la captura de valor y la competitividad. Y además, ha tenido un reciente crecimiento a nivel de esta automatización, por lo que ha sido un elemento dominante en la evolución, tanto en la distribución física como en los materiales. Esto puesto que la cadena de abastecimiento compone bastantes partes y, o sea, cada una se interconecta. Entonces, también hay otra cosa interesante, que justo cuando estaba un poco estudiando esto en el micromáster que tuve sobre gestión de cadena de abastecimientos, lo interesante de la cadena de abastecimientos es que hay algo para todo, para todos. Es decir, es un área tan grande. Nosotros tenemos en esta área planificación, tenemos procurement, tenemos logística, tenemos manufactura. Es decir, que hay algo para todo. Y más aún, un poco para entrar en campo de los matemáticos, en realidad, con estas tecnologías que estamos implementando, la verdad que existe bastantísimo campo. Y me gusta pensar que puede ser una intersección entre todo lo que nosotros estamos realizando. En realidad, lo que está avanzando es bastante el tema de la automatización, de inteligencia artificial, blockchain, Internet of Things, Machine Learning y analíticas. Y en realidad, si escuchamos las otras intervenciones de mis compañeros, a pesar de que son campos completamente distintos, casi todos tenemos el mismo trasfondo. Entonces, la verdad que si ustedes quisieran enfocarse en un área, yo creo que lo que está ahora en auge son los datos. Entonces, ustedes tienen que enfocarse en los datos y eso, o sea, y con eso se abre camino en donde ustedes quieran. Sí, complementando lo que decía Mateo, yo también creo que esa es la que tengo, que de hecho por eso seguí mi máster ahí. Pero sabes, aquí en Ecuador eres el único que hasta ahora sé que está trabajando en eso. ¿Qué otras empresas están utilizando analítica de datos para la cadena de suministro y la optimización? Bueno, en realidad, perdón Karen, en todas las empresas se aplica bien o mal la cadena de abastecimientos. En realidad, en todas las empresas, más que nada en todas las que yo he estado, estamos aplicando así. Obviamente no en el tema de analítica de datos en sí, porque muchas empresas en realidad aquí en Ecuador están en pañales en ese tema. De hecho, en la empresa que estamos trabajando ahora es donde estamos recién empezando a implementar todos los procesos de analítica de datos. Entonces, esto puesto que la empresa donde estoy trabajando es en realidad italiana. Entonces, el avance que tienen ellos respecto a lo que tenemos nosotros, todavía tenemos el gap que existe entre el continente europeo y nosotros es bastante grande. Entonces, es un campo bastante grande para el desarrollo y la verdad que considero que es para el futuro, va a haber bastantes campos para nosotros. Una cosa que quisiera complementar a lo que dice Mateo, y que también pensaba decirlo en mi presentación, pero me olvidé. Que muchas veces uno ve la descripción de un trabajo al que va a aplicar y piensa que como que es algo estático, pero cuando ya entras a una empresa y trabajas 1, 2, 3 años incluso, como que las responsabilidades van cambiando, como que un puesto laboral se va adaptando a tus habilidades, habilidades intelectuales, habilidades profesionales e incluso habilidades personales, ¿no? Entonces, al menos en la ciencia de datos, que es lo que yo trabajo, es como que científico de datos, ahora todo el mundo dice que es científico de datos, es algo
que es un término súper vago según mi criterio, que puede significar miles de cosas. O sea, puede significar que haces estadística súper avanzada, machine learning, o puede ser que trabajas más como ingeniero en sistemas, o puede ser que eres un, qué sé yo, un man hablando de empresas, así, o sea, como algo que no tiene nada que ver con matemáticas. Entonces, muchos trabajos conviertes la posición en lo que tú haces la posición, más que la empresa te obliga a hacer cosas, tú lo conviertes en lo que tus habilidades te permiten hacerlo, ¿no? Entonces, como que uno tiene que tener también eso en mente en el momento de aplicar trabajos y estar en una entrevista laboral, o sea, de que no va a ser algo estático, sino que tú te presentas tú como una persona única con talentos y si tus talentos encajan con las metas de la empresa, pues tú te vas a ir acomodando y vas a crecer junto con la empresa, ¿no? Sí, claro, y un poco complementando lo que tú nos comentas, Diego, esto es un aprendizaje continuo. Yo creo que no he tenido un solo día en que sea igual al anterior. Entonces, lo que le hace tan interesante a estas posiciones. En realidad, no es para nada parecido a la universidad, porque ustedes comentaban antes, la universidad nosotros vemos todo como un mundo con hitos, pero en realidad acá es cosas que uno ni siquiera se logra imaginar. Y la verdad, eso es divertido. Por lo menos a mí me gusta. Yo creo que elegí bien el camino que estoy tomando. La verdad, a mí me gusta muchísimo lo que hago. A veces incluso siento que no trabajo. O sea, la verdad, me gusta tanto lo que hago que para mí es como un hobby más, en realidad. Entonces, yo creo que uno de los keys del asunto es de eso, buscar algo que a uno le apasione y así uno vive una vida feliz. Sí. Yo creo que la carrera sí nos da esa oportunidad de ser felices haciendo lo que te gusta. Porque te puedes insertar en cualquier mundo de ay, ¿sabes por qué? Porque ya sufrimos en Google. Entonces ya en el trabajo todo se nos hace más fácil. Sí. Claro, yo, la verdad, sin mentirles, yo creo que no he tenido un trabajo que sea ni siquiera la mitad difícil de lo que vi en la universidad. Así, o sea, la verdad que la universidad nos prepara tan bien que para mí no ha sido como que... Más difícil que real no hay nada, pues. ¿No es cierto, Karen? Claro, pues en el trabajo no hay suple, entonces, pero luego ves que eso ya lo aprendiste a hacer, y ¿saben qué? Una ventaja de nosotros, sabemos trabajar bajo presión, sí. Mientras los, o sea, no es por desmerecer, pero mientras otros amigos de la carrera, del trabajo, eran como que full preocupados, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo era como, otro día más, como que todo se está incendiando y tú ya sabes qué hacer, en calma. Bien politécnicos en todo caso. No, yo creo que esta parte sí es súper importante porque, bueno, uno llega a este punto en el que ya está a veces por regresar y más bien llega toda la desmotivación encima en lugar de la motivación para buscar empleo y demás. Entonces creo que sí es, al menos a mí me parece como súper agradable poderles escuchar decir esto de que realmente te puedes insertar en muchísimos campos, que no, tienes como toda una paleta para que escojas y que realmente puedes disfrutar hacerlo tu trabajo, o sea, que puedes disfrutar todo también para lo que estudiaste, ¿no? Porque realmente, pues sí, pasamos todo el tiempo en la U como súper presionados y demás, y esto a la final es como, bueno, ahora lo acabo y va a ser peor o va a ser mejor. Entonces, creo que esta es, el escucharles también es súper como inspirador también para los que están como próximos, ¿no? Y como ya se ha sentido igual un poco... no sé, preguntarle a Edwin, hablar un poco sobre el tema de la motivación justamente. No sé qué te iba a elegir, por ejemplo, el tema de la industria en lugar de la academia o algunas de las dudas, bueno, que los próximos a graduarse tienen, es estudio o trabajo. Si no encuentro trabajo, ¿qué hago? Y entra como este juego de la espera, desespera, que digo yo que realmente uno como más bien dice, bueno, ya voy a agarrar todo lo que venga, lo que llegue, porque si no, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, no sé, tal vez más bien en ese sentido tú, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo has visto también en otros? ¿Y qué aconsejarías? Bueno, chicos, ahí hay varios factores, creo yo, que juegan en la vida de cada uno, más allá de lo que tengamos de preparación interna de la poli o de fuera. Creo que ya es de cada uno. El tema de motivación... Depende a qué le llamen motivación, cada uno tiene su propia motivación. En mi caso, muy particular, cuando yo estaba en la poli, yo ya tenía una familia, tenía una hija y una esposa.
Entonces, muy complicado que pueda decir, no, voy a quedarme a ver si es que encuentro algo en el camino y luego veré qué hago. No, difícil estaba. Empecé a trabajar mucho antes de acabar la carrera, creo que a pesar de más o menos en mitad de la carrera. Trabajé con el doctor Capa, ustedes lo deben conocer, la mayoría va a pasar por ahí teniendo series temporales. Entonces empecé a trabajar con él hace ya bastante tiempo, más allá de unos casi 10 años me parece, un poco más. Entonces ya es bastante tiempo por ese lado. En el tema de motivación, creo yo que, si bien es cierto, depende de las necesidades de cada uno, tenemos que empezar a trabajar de alguna manera. También la preparación es muy buena. Le oí a Ana Julia que nos decía, ¿no? Tener un máster en donde quiera que ustedes se encuentren va a ser súper importante, va a ser un plus. Los van a mirar diferente a ser cuando uno recién se gradúa, a pesar de que tengas experiencia anterior o que hayas hecho un súper buen trabajo de tesis o lo que sea. Siempre el tener un título más, lastimosamente en nuestro país hay mucha gente que sabe muchísimo, pero no tuvo un título en su momento y lo ven un poco de lado. Entonces, va de la mano, creo, que hay que estudiar también, hay que prepararse, pero hay que ver cuáles son las prioridades de cada uno. Ahí un consejo, hay que ser como el Excel en el caso de los ingenieros matemáticos, ¿no? Hoy por hoy todos los chicos han hablado de todo el análisis de datos, del SQL, del SAS, del R, del Python, etc. Les prometo que todos los que estamos sentados aquí hemos terminado presentando algo en Excel, una tabla, un gráfico, bien, una basecita de datos pequeña como resumen. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ser como el Excel, estar tranquilito, esperando, que nuestro momento está ahí. Nosotros somos la base de todo en principio. Estamos ahí. Usan cualquier otra herramienta, pero van a volver al Excel. Tarde o temprano nos van a llamar, nos van a tomar y van a decir, venga, venga, párese aquí y haga lo que sabe hacer. Eso, chicos, entonces, si ustedes tienen toda la preparación, los chicos que nos están oyendo, que están egresando, que están graduándose ya, créanme que tienen toda la preparación por detrás. Lo que han dicho los chicos que han intervenido antes que mí es súper importante, el tema de tener los conceptos claros de a la empresa donde vayan, a la industria a la que vayan, a las cosas que vayan a hacer. Nada, es un aprendizaje completo todos los días de aprender temas nuevos, cosas nuevas. Yo empecé en una consultora con el doctor Capa precisamente y ahí hicimos desde encuestas de violencia hasta análisis de contaminación de la Amazonía, no sé, entonces uno va viendo ahí desde tema de cálculo actuarial, cálculo de jubilaciones, de pensiones jubilares, de no sé, de cualquier cosa, y nada, o sea, uno va ahí adentrándose y comienza a leer de violencia de género, de igualdad de condiciones, de inseguridad, pero todo, como decían los chicos, es sentarse ese momento, aprender los conceptos y estar tranquilos. Y una de las cosas que sí les puedo decir es que se apoyen en sus propios profesores o en sus conocidos o en los compañeros, como decían los chicos anteriormente, porque de ahí salen las mejores recomendaciones. O sea, de ahí sale una recomendación y demás. Y créanme que dentro del campo laboral, una de las formas de ascender lastimosamente en todo lado, no sé si a los chicos les pase, en general es por la lealtad que tengas hacia tu superior. El que está más arriba te recomienda, el que estuvo antes que ti te lleva y te recomienda y quedas ahí para seguir adelante, o sea, en donde sea que te estés entrando. Bien, es cierto que puedes buscar por páginas y demás, pero una vez que entras, así te hayan llamado completamente desconocidos, una vez que entras, los que te apoyan son los que estuvieron antes que ti o los que están en un cargo superior, digamos. Y ahí sí, mucha lealtad. Yo tenía casos, trabajo en una transnacional y una vez me fijé en eso, que había un señor que nos asignaron como jefe. Le fue re mal. La empresa estuvo hecho pedazos, se cayeron los indicadores y demás. Y después lo cambiaron de puesto y le pusieron a hacer otra cosa. Y todos nos preguntamos, ¿pero por qué? Si le fue tan mal, ¿por qué hicieron eso? Y el tema es lealtad. Sabían que la persona esta no les va a jugar, digamos, chueco, no les va a hacer nada malo. Y que si se cayeron los indicadores fue por un tema de, tal vez se equivocó en la estrategia, pero no fue por mala fe, digamos así. No fue de mala gana, no fue porque quiso hacer daño,
sino más bien fue porque los errores se dan a diario. Si no, pregunten a todos los chicos que estamos aquí al frente quién no se equivoca por lo menos 2 veces diarias en todo lo que hacemos. A veces hasta en una fórmula, una suma, un cálculo, lo que sea. Y es así. Entonces, por lo demás, chicos, sean como el Excel, estén tranquilos que su momento llega. O sea, estamos preparados para poder hacer lo que ustedes deseen hacer en el futuro. Han visto una gama amplia de trabajos. Falta que hable Alex y Pablo, que también tienen otra perspectiva, están en otra industria, otro negocio, y tienen otras perspectivas. Los datos son las cosas que hoy por hoy están de moda. Y de ahí lo demás y lo más complicado, chicos, aprendan a trabajar con la gente, porque todos los días trabajamos con gente y es una de las cosas más complicadas. Lo digo en mi caso muy particular, al ser muy cerrados, en el caso de ustedes ya la carrera tiene más gente. Cuando yo entré éramos 4 ingenieros matemáticos cuando entré al primer semestre, no éramos más. De hecho, teníamos clases en el 7º piso de administración, ahí teníamos 4 aulas y ahí entrábamos todos, desde primero hasta el último, ¿no? Ahí nos sentábamos toditos. Le oías al matementor dando cálculo 2 al lado mientras tú recibías alguna otra materia, porque como él hablaba duro, te oías todo. Entonces, es complicado comenzar a trabajar con gente, y como decía Karen, el tratar de socializar con gente que tiene otro perfil muy diferente al nuestro. Que chicos de marketing, por ejemplo, si alguien ha trabajado con marketing, los chicos de marketing son mucho más abiertos, son más despiertos en algunas cosas, comienzan a buscar cosas que uno las ve irrelevantes, ¿no? O sea, uno ve, no sé, las actividades de la empresa, que vamos a hacer el jueguito, el no sé qué, el no sé cuánto, que uno realmente lo ve irrelevante y dice, bueno. Pero en cambio ese tipo de cosas van llenando de alegría y la gente que está a su alrededor los va viendo. Y en verdad, cómo se comportan, qué tan sociables son, qué tan bien llegan a la gente, qué tanto conversan con la gente. Y es uno de los retos más grandes. Y si algún día les toca dirigir gente, o sea, llegan a un puesto de jefatura, de gerencia y demás, el ser buena persona y tratar de llevar a que el otro se supere y trate de ser mejor de lo que usted, o hacer un trabajo mejor que el que ustedes hacen, va a ser muy importante y lo van a valorar en todo lado. Entonces, eso, chicos, eso es lo que... Genial, Edwin. Tienes toda la razón. Muy bien dicho eso. Sí. Buenas palabras, Edwin. No sé si alguien más quiere como aportar algo en este sentido, o todos nos hemos quedado, creo que, ahí justos con lo que dicen. No, en realidad, la realidad es así. Vas a tener que trabajar con gente que muchas veces no sabe matemáticas. Incluso en mi caso, cuando yo empecé a trabajar, me tocó con gente que ni siquiera sabía Excel. Y yo tampoco, bueno, nosotros como matemáticos no salimos aprendiendo Excel a profundidad. Sabemos un poco de Excel, pero no mucho. Y ese poco que sabía, ese poquito que sabía de Excel, transmitirle a esas personas para que puedan hacer su trabajo más rápido, agilizar todo lo que ya tienen, porque ellos tienen habilidades para ventas, para manejar sus metas, ese tipo de cosas. Créeme que para ellos lo valoran muchísimo, porque ya es agilizar el trabajo por cómo lo venían haciendo. Entonces, lo que dice Edwin es completamente acertado. Si te involucras con la gente, vas a conseguir mejores resultados que trabajando solo. Sí, totalmente. Incluso me recordó algo, participar en eso de los eventos que hay en el trabajo, que si a alguien le pasó algo, estar ahí y explicar con paciencia, con cariño, con respeto, lo que quizás para nosotros es algo muy fácil explicarle a otra persona. Eso es una ganancia porque necesitas de todos, desde la señora que está en la cafetería hasta el gerente, o sea, con todos hay que llevarse bien y tratarlo súper bien. Uh-huh. Yo, déjenme decir solo una cosa más. Síguenme. Sí, o sea, todo lo que dijo Edwin está preciso, ¿no? Pero ya, o sea, estamos hablando de qué pasa cuando ya estás en una empresa y cómo llevarte con un equipo, pero todas estas cosas
la persona que te está entrevistando para tu primer trabajo va a ver que tú tengas potencial para eso, o sea, va a ver que tengas potencial para conversar con gente de distintas formaciones y carreras. Entonces, es importante que todos desarrollemos una vida y una forma de pensar aparte de la carrera académica que estamos siguiendo en nuestros años universitarios, ¿no? Porque todas estas aptitudes se ven en una entrevista laboral y son necesarias para dar el primer paso de tener un buen trabajo, ¿no? O sea, no solo son habilidades que se aplican en la vida laboral, sino que tienen que venir un poco desde antes y que la gente las está observando, aunque no nos demos cuenta. Sí, un poco quería complementar lo que dices tú, Diego. Me parece súper importante lo que tú dices. En realidad, nosotros aprendimos bastantes habilidades durante el trabajo, pero ¿qué hacemos antes de conseguir el mismo? ¿Qué hacemos en la entrevista? Entonces, considero que la Politécnica nos da una educación bastante fuerte en nuestras habilidades fuertes, por así decirlo, pero considero que nos falta un poco tratar las habilidades blandas, como son liderazgo, como es comunicación, como es trabajo en equipo, como es organización, como es pensamiento crítico. Entonces, eso es algo que tienen que trabajar, chicos. Eso es súper importante porque cuando se topen con gente de otras universidades, ustedes van a ver que puede ser que tengan un poco de deficiencia en sus habilidades duras, por así decirlos, pero son muy buenos en el tema social. Entonces, es algo que tienen que aprender sí o sí, porque, de hecho, un problema que me he topado bastante, lamentablemente, en la industria, es que los politécnicos somos muy buenos, súper buenos, pero muchos de ellos se quedan como técnicos, justamente por la falta de habilidades blandas. Entonces, si ustedes quieren seguir escalando en la posición de jefatura, en posiciones gerenciales, ustedes tienen que desarrollar sus habilidades blandas sí o sí. O sea, esto es fundamental. Y lamentablemente es algo que no se aprende en la universidad. Entonces, toca complementar lo que aprendió en la universidad en conjunto con esto. Tener vida, como decían. No llega mal. Bueno, ya habíamos hablado un poco sobre este tema de que tanto se valora al ingeniero matemático o al matemático actualmente y como todo este amplio campus que pueden haber para nosotros. Pero no sé, Alex, ahora si tal vez nos puedes responder a esta pregunta, que es como hacia dónde crees que se encamina la tendencia de empleos, ¿no? Para matemáticos e ingenieros matemáticos. En tu campo también específicamente, si nos puedes hablar un poco también sobre lo que haces y sobre cómo es el campo laboral en este. Y bueno, a nivel tanto de Ecuador como, no sé, a nivel mundial, ¿qué consideras que está pasando? Claro. Bueno, sí, justo creo que, bueno, hablando del ámbito internacional, un poco, bueno, de los pocos países que he podido conocer, y bueno, creo que nuestros compañeros que han hablado son un claro ejemplo, ¿no?, de qué tan valorados son los matemáticos o ingenieros matemáticos o personas que se dedican a hacer análisis de datos desde el punto de vista probabilístico o estadístico, por ejemplo. Son ampliamente valorados, ¿no?, con amplias salidas y obviamente con, en cuanto a la parte económica, también muy bien valoradas. Yo pienso que en Ecuador es importante, ¿no?, tiene un constante crecimiento, ¿no?, la valoración de un perfil de estas características, pero creo que aún está muy, muy concentrado, ¿no? Creo que la mayoría de ingenieros matemáticos o matemáticos que se dedican a la parte aplicada más en sí, ¿no?, obviamente, bueno, sin considerar el tema de investigación y parte académica, hablando un poco más ya del tema de negocios, de temas más aplicados, ¿no? Creo que está muy concentrado en la parte de banca, ¿sí?, en el sector bancario y en el sector de seguros un poco más también. Obviamente hay campos diferentes en donde obviamente se pueden aplicar muchas de las herramientas que aprendemos en la universidad o en base a capacitación personal las podemos adquirir también. Pero actualmente en el Ecuador está muy concentrado en estas áreas. Tema bancario, modelos de riesgo básicamente, riesgo crediticio, que es una de las ramas a las cuales se han dedicado muchos ingenieros matemáticos y matemáticos también, la mayoría diría yo. Y en el tema de seguros también, pero en el resto de áreas todavía queda mucho por hacer, ¿no? Creo que es importante igual considerar que el crecimiento en sí va relacionado con lo que viene ocurriendo en el mundo, ¿no? El crecimiento acelerado de la tecnología, de la población, por ejemplo. Dispositivos tecnológicos que permiten capturar mucha más información de la que antes se podía. La cantidad de personas, en un ejemplo práctico, que pueden ir a solicitar un crédito a un banco, por ejemplo. Es difícil hacer ese proceso de manera manual hoy en día. Si un asesor de crédito, por ejemplo, tiene 100 posibles clientes, no se va a poder analizar cada uno de ellos a detalle, cada carpeta que nos presenten una a una.
Entonces, el objetivo de eso es justamente, o más bien, el crecimiento de las salidas laborales de los matemáticos, ingenieros matemáticos, gente, personas que se dediquen al tema de análisis de datos, se da por eso, ¿no? De que los procesos manuales ahora o hoy en día no son suficientes para poder satisfacer las necesidades de los clientes, básicamente. Entonces, pienso que está en un constante crecimiento, eso sí, y la necesidad de disponer de estos perfiles prácticamente va a ser mucho más importante en los próximos años, ¿no? En cuanto hacia dónde se encaminan los empleos en el Ecuador, justamente como les mencionaba, aún está muy concentrado el tema en el sector bancario y asegurador, pero a pesar de eso hay mucho por hacer todavía en estos sectores, más en el sector asegurador. Desde el tema de, desde el punto de vista público, tema de seguridad social, por ejemplo, hay mucho por hacer. De tema de, en cuanto ya a aseguradoras privadas, hay mucho por hacer como normativas, por ejemplo, no hay una normativa que regule el negocio asegurador hoy en día en Ecuador, ¿sí? Cosas que sí hay en otros países como en Estados Unidos, en la Unión Europea, por ejemplo, hay las normativas de Solvencia II que tratan de precautelar, ¿no? Básicamente, el patrimonio de los asegurados, porque una aseguradora maneja básicamente los patrimonios de sus clientes. Entonces, es importante, ¿no? Ese tipo de aspectos que tal vez a las personas justamente que están por egresar o por graduarse y buscan por allí una alternativa, el tema de la matemática actuarial también, es un área que necesita mucho de muchos profesionales, de mucho apoyo para poder ir planteando temas que puedan ayudar básicamente, ¿no? A la sociedad ecuatoriana. Justo como les decía, ¿no? Desde el tema de seguridad social, pensiones, en este caso, pensiones de jubilación y todo este tema, aparte de los estudios obviamente que hace el IES, adicional el tema de seguros privados, por ejemplo, temas de normativas que son necesarias incluirlas, y estas normativas obviamente requieren de profesionales capacitados en este estilo de materias como el análisis de datos, la probabilidad, por ejemplo, que obviamente para uno como ingeniero matemático, como matemático, la verdad, adquirir este tipo de conocimientos no es tan complejo, ¿no? Creo que considero que nosotros desde la universidad, desde la Politécnica, cuando salimos tenemos esa facilidad de adaptarnos, ¿no? De aprender cosas nuevas, de entender cómo funciona un determinado negocio, cosas que a otras carreras tal vez se les dificultan un poco, ¿no? Tal vez a nosotros lo que más se nos dificulta es aprender cómo funciona una ley, cómo funciona, o leer más bien, o entender una ley o una normativa, por ejemplo, es un poco complejo al principio, pero que es muy importante en, ¿no? El tema de fiscalidad, por ejemplo, después de todo resulta ser muy, muy relevante, entonces también debe ser una componente adicional que debemos sumar nosotros como matemáticos, ¿no? Justo lo que decían antes, no centrarnos tal vez en ser muy técnicos, eso creo que es relevante, ¿no? Uno cuando sale de la universidad tiene ese pensamiento de decir, bueno, me voy a dedicar a construir modelos predictivos, por ejemplo, y voy a construir el mejor modelo con el menor error posible. Y uno dice, bueno, y es válido, ¿no? O sea, justamente lo digo porque yo también tenía ese pensamiento, ¿no? Cuando apenas salí. O sea, el mejor modelo con el menor error, y prácticamente con eso uno se va a sentir satisfecho, ¿no? Yo, bueno, considero que igual no debe estar del todo mal, ¿no? Es importante. Pero sí es mucho más relevante adquirir nuevas destrezas, nuevos conocimientos, y no pensar solo en quedarnos en el puesto de técnico, ¿no? Sino el objetivo es tener siempre, salgan con esa visión de liderar, de por qué no ser ustedes los que estén gerenciando, dirigiendo en este caso un área, o el área de analytics, o el área de negocios, por ejemplo, o el área de marketing incluso, y muchas otras posibilidades que también se les podrían dar en este caso. Entonces, que tengan esa visión, hubo una generación de matemáticos e ingenieros matemáticos que salieron con esa visión antes de nosotros. Muchos llegaron a gerenciar bancos importantes, empresas de análisis de datos muy importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y justo tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos y justamente lo que les mencionaba, ¿no? Es importante que nosotros también tratemos de despertar ese interés de todos los que salimos de las carreras, ¿no? De mate e ingemate, ¿no? Y del resto también. De salir con esa visión de no solo quedarnos en la parte técnica, sino de aspirar a posiciones importantes en donde podamos apoyar de mejor manera tanto a la empresa como a las personas a quienes podamos de una u otra manera aportar, ¿no? Bueno, eso básicamente, no sé si me parece que contesté ya tus dos preguntas. Sí, sirvió de motivación. Sí, de hecho, full sí, solo
Igual un poco sobre este tema, no sé, ya como de tu campo específico, no sé si tal vez nos quieres comentar como cuál fue tu experiencia, porque claro, a veces un poco como esta experiencia de cómo llegar a trabajar en cierto sector, tal vez pueden ser muy distintas, muy variadas. Entonces, o no sé si tal vez cala dentro de algunas de las experiencias que ya han comentado antes alguno de los otros chicos. De acuerdo, bueno, como les mencionaba, en este caso he trabajado más en la parte de bancas y en la construcción de modelos de riesgo de crédito, básicamente los modelos scoring que llaman, que modelos que te permiten calificar a una cartera de clientes para decir, si yo les doy un crédito a determinados clientes, ¿será que van a pagar puntual o prácticamente no van a pagar puntual ese crédito que les concedimos? Entonces, es uno de los modelos que se construyen, obviamente, a esto puede sumarle modelos que tratan de afianzar la relación con el cliente, ¿no? Como los modelos de deserción, los modelos de activación o los modelos de aceptación de productos, ¿no? Por ejemplo, construir un modelo para que tú llames a las personas más propensas a aceptarte un plan telefónico, por ejemplo, o una tarjeta de crédito, ¿no? De esa manera aportas a la institución y también aportarías a la persona, ¿no? A la que le están llamando, porque si tú no quieres, es molesto de que te estén llamando e insistiendo cuando ya les has dicho varias veces que no lo necesitas. Entonces, modelos de ese estilo, modelos predictivos, la verdad que son una de las principales tareas que se desarrollan en cuanto al negocio bancario. Sí, obviamente hay muchas más herramientas, muchos más modelos que se pueden construir, pero básicamente esos, en el tema de matemática actuarial, lo principal, bueno, en cuanto al sector privado se construyen modelos para poder tarificar, o sea, si una persona va a plantear una determinada cobertura, un seguro de hogar, por ejemplo, un seguro de un vehículo, ¿sí? Es importante aquí conocer cuánto le debes cobrar a esta persona, qué tan propensa es a tener un siniestro, en este caso ya sea en su vehículo o en su hogar. En matemática actuarial se hace eso, ¿no? Es un poquito difícil porque en matemática actuarial tú siempre la base de todo es hablar de siniestralidad, de mortalidad. Entonces, al escucharse esos términos, uno, bueno, se pone a pensar, dice, uy, ¿qué estoy prediciendo? ¿Qué estoy tratando de pronosticar? Pero realmente es eso, ¿no? Básicamente trabajas en dos perspectivas, ¿no? Uno, consiguiendo que la rentabilidad, obviamente, de la empresa, que es la que te está pagando, con quien estás trabajando, sea adecuada. Y si tú desarrollas modelos adecuados para poder tarificar y decir a esta persona le debes cobrar tanto, a esta persona le debes cobrar tanto, que estos modelos permitan tratar de manera equitativa, ¿no? En este caso, a los clientes y eliminar el criterio subjetivo que podría existir en estos casos. Bueno, adicional a eso, hay muchos otros modelos como las reservas, o sea, qué debemos hacer para que la empresa o la aseguradora no quiebre si se produce un caos como una siniestralidad enorme en un determinado tipo de seguros, por ejemplo. Y la aplicación en estas áreas es muy, muy, muy amplia y muy relevante también, ¿no? Y la verdad es que motiva a uno cuando estudia teoría de probabilidad, por ejemplo. Corta. El tema de. Ahí Perdón, creo que se está. cortó, Te nos perdón. fuiste un momentito chiquito, chiquito, porque como siempre la tecnología, pues ahí está. Está fallando. Sí, eso básicamente la construcción de modelos predictivos, probabilísticos, y justamente esa creo que era una de las motivaciones que uno siempre tenía, ¿no? Cuando en este caso se salía de la universidad. Y bueno, solo irme por un consejo y mencionarles es que nosotros como personas que hacen análisis de datos siempre construimos modelos probabilísticos, ¿no? Que pueden tener un determinado nivel de error. Entonces, bueno, pues si el modelo en algún caso se equivoca, pues es parte del error después de todo, ¿no? Obviamente se deben hacer o diseñar estrategias para minimizarlo, pero obviamente el error siempre va a existir. Entonces, algo que me decía una persona con quien laboré y de quien aprendí mucho, decía, bueno, nosotros después de todo no somos cirujanos, ¿no? Siempre va a existir ese nivel de error. El cirujano no puede, o sea, no tiene menos posibilidades de equivocarse, porque si se equivoca, me decía, bueno, esta persona me decía, ya estará muerto, ¿no? El pacientito. Pero bueno, si nosotros nos equivocamos, tal vez una parte importante económica de la empresa se puede ver comprometida, pero de esa manera tener en cuenta de que los modelos que construimos o los análisis que construimos no son del todo ciertos, no siempre va a haber ese nivel de error, entonces sería importante
que se lleven eso también, ¿no? O sea, no, desde el punto de vista de análisis de datos y temas probabilísticos, no generamos modelos certeros, tratamos de que sean lo más certeros posibles, pero que siempre va a haber ese nivel de error, ¿no? Que es parte de la probabilidad. Muchas gracias, Alex. Gracias. ¿Algo querías decirte, Luz Karen? No, gracias. Allá. Bueno, un poco igual ahora con Pablo ya hemos conversado, bueno, creo que todos han dado de alguna forma como estas cosas que pueden sumar cuando ya estás dentro del campo laboral, pero tal vez si algo quieres complementar, como qué destrezas consideras que son como fundamentales para sobresalir, sobre todo, bueno, me habían comentado como de tu experiencia trabajando en equipos multidisciplinarios, ¿qué aprendizajes como podrías compartirnos y también como para estar preparados para lo que se podría venir, ¿no? También porque eso es algo que efectivamente dentro de la U es mucho más complejo. O sea, este trabajo multidisciplinario tal vez no es lo más cercano que tenemos. Sí, correcto, tranquilos. Pero la verdad, por conocimiento, no se preocupen, porque en conocimiento estamos formados muy, muy bien, la verdad. Podemos aplicar lo que sabemos en el negocio. Pero evidentemente, para aprender más rápido, para adaptarte más rápido, tienes que relacionarte con las personas. Porque en mi caso, yo salí de la U, no sabía nada de banca, entré a un área de negocios. Imagínate, ni siquiera fue a un área de riesgo, de analítica. Fue netamente de negocios, donde básicamente se dedican a lo que son las ventas, a llevar cifras, a ese tipo de cosas, comisiones. Entonces, básicamente entras con conocimiento cero del negocio, pero tienes tu conocimiento de matemáticas que tienes que ponerlo a jugar dentro de lo que estás haciendo. Diego lo dijo claramente. Básicamente lo que nuestro conocimiento de matemáticas tenemos que aplicarlo dentro del campo laboral donde te estás desarrollando y desarrollar otras habilidades que te ayuden a desarrollarte mejor en ese trabajo. Por ejemplo, en negocios, una persona retraída, por ejemplo, no podría destacar porque evidentemente si no vendes, no ganas. Es así simplemente. Pero en cambio, si tienes una habilidad de relacionarte con las personas, de aprender de las personas, de buscar las necesidades que tienen, solo primero empieza, por ejemplo, por tus compañeros. ¿Qué necesidades tienen tus compañeros? Si no saben usar Excel, enséñales Excel. Si necesitan, qué sé yo, que les digas dónde van a tener mayor rentabilidad con algún modelo matemático, dile dónde va a tener mayor rentabilidad. Ya, pero son dos cosas que se contraponen bastante, porque por un lado es simplemente enseñarles algo básico como un Excel y en otro ya aplicar tus conocimientos. Entonces, lo que les diría es básicamente no sean egoístas. No sean egoístas con sus conocimientos y compartan lo que saben con sus compañeros, no necesariamente hablándoles con temas técnicos. Al principio les va a costar, evidentemente. El primer mes yo les hablaba de medias, de medianas, de variaciones, y nadie me entendía. Pero luego les empiezas a hablar como más relacionado a lo que ellos saben. Por ejemplo, diles, si tú generas una campaña, acá vas a ganar más comisiones porque yo veo que aquí están facturando más nuestros clientes o cosas por el estilo. Eso les va a ayudar y créeme que se va a generar una relación de confianza. Y muchas veces, como dijo Diego, la gente se da cuenta de eso y ya te hacen partícipe de todas las decisiones que se toman dentro de la institución. En mi caso, dentro de negocios, prácticamente para sacar cualquier campaña, para sacar cualquier beneficio, todo pasa por el área de analítica, básicamente por mi jefe y por mí, para dar el visto bueno, para decirles si es que la estrategia en sí está bien, si es que podríamos mejorar, porque se puede siempre optimizar de alguna forma las cosas con matemática o básicamente simplemente con conocimiento del negocio, que a la larga es bastante, bastante importante. Es enfocarte en ese tipo de cosas más que nada. Siempre apaláncate en la gente que ya está ahí, que ya está relacionada al negocio, que tal vez no sabe matemáticas, es verdad, pero que sabe del negocio y que te va a ayudar a que lleves tu conocimiento, a que generes impacto en la institución. Cuando tú generas impacto, la institución
básicamente lo que se va a dar cuenta es que un matemático es necesario, es muy necesario para la toma de cualquier decisión. Exactamente. Van a contratar a más. Gracias. Por un lado, para contratar más, y otra también para darse cuenta que cualquier decisión puede estar apalancada también detrás de un matemático. Y no necesariamente porque sabe matemática, sino porque también, como lo dijo Alex, podemos también dirigir a las personas para llegar a la consecución de objetivos mejores. Eso es lo que yo les aconsejaría, chicos. Algo que dijo Pablo, y no quiero que se nos vaya. Es una pregunta de la entrevista. Me acuerdo que a mí me preguntó mi primer jefe, ¿compartirías tus scripts? ¿Compartirías lo que estás haciendo para los modelos? Mi respuesta fue, claro, sí, de ley. Y me dio curiosidad y le dije, ¿pero por qué esta es una pregunta? Hay gente que contesta que no. Me dijo, la mayoría, Karen. La mayoría dicen no, que no compartirían porque ellos les costó hacer, porque ellos lo investigaron, que ellos se sacaron el aire haciendo... Le dije, no, porque yo sé que lo que yo hice no inventé el agua tibia, está en internet, y así como yo comparto, también pido. Entonces, ténganlo en cuenta. Si les preguntan, ¿vas a compartir conocimientos? Que la respuesta es sí. Sí. Y bueno, verás, en la entrevista, sobre todo cuando vayan a una entrevista, básicamente no se apalanquen tanto en los conocimientos que tienen, porque... Ya matemática, créanme, si le hablan de matemático a un reclutador va a ser muy difícil que les entienda, pero muéstrense seguros de lo, porque tienen un conocimiento muy grande de estadística, pueden llegar a influenciar mucho en las decisiones. Entonces muestren seguridad, muestren que son capaces de relacionarse con otras personas, muestren que son capaces de adaptarse rápido a una institución, que son capaces de aprender rápido cualquier terminología que no la sepan ahora, y comuniquen, porque si empiezan a dudar durante una entrevista de trabajo, cuando les toque defender su trabajo contra un vicepresidente, un gerente, un presidente de la institución, ellos van a pensar que vas a actuar de la misma forma, pero si en cambio te desenvuelves y hablas, aunque sea divagas, aunque sea un poco por ahí, vas a generar confianza en el reclutador. Quisiera agregar algo bien importante que mencionaste, Pablo, que las habilidades, o sea, uno sale de la carrera o mientras uno es estudiante, y también Alex mencionó esto, ¿no? Uno piensa que trabajar en una industria es como que voy a producir un montón de modelos loquísimos, voy a aplicar, qué sé yo, optimización, voy a aplicar todas las cosas que sé de teoría de la medida, de estadística. Pero a la hora de la hora te encuentras con burocracias, con un montón de regulaciones, con un montón de cosas que ya están escritas también. O sea, no es que te vas a inventar la rueda. La mayoría de trabajos de industrias tienen un manual de reglas que hay que seguir. O sea, para hacer un modelo no es que tú te vas a inventar el modelo. Ya está escrito el modelo y tú simplemente vas a adaptar los datos que tienes a un modelo que otra persona hizo, ¿no? Entonces eso también es intimidante cuando uno empieza a aplicar a trabajos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, yo decía, bueno, sé demostrar teoremas, sé análisis, sé teoría de la medida, pero de esto, ¿de qué me va a servir? Y me daba miedo, o sea, pensaba, o sea, discúlpenme, ¿no?, a quienes están escuchando esto, pero pensaba que tenía un montón de conocimiento inservible en mi cabeza. Y estaba un poco con esa paranoia, pero luego, o sea, a lo largo de mi carrera profesional me he dado cuenta que para nada, que más bien a un matemático le buscan no por el conocimiento que tengas, porque el conocimiento que tienes al final de cuentas se te va a olvidar, pero por la forma de pensar que tienes, y eso es lo valioso, o sea, nuestra forma de que cómo estructuramos una idea, porque nuestra formación, como lo había mencionado, es como que tienes definiciones, conceptos y teoremas, y tienes un esquema muy lógico como matemático o ingeniero matemático para resolver preguntas y problemas, y sí, eso, al menos en mi caso, y creo que en el caso de todos, es algo que esa forma de pensar llevas a lo largo de toda tu vida profesional, incluso no solo profesional, personal. O sea, cuando me encuentro discutiendo de emociones, me encuentro discutiendo desde un lugar muy lógico. Y esa forma estructurada de pensar, créanme que no es algo común. Y esa es una cosa que nuestra formación nos ha dado y que es importante que estemos como que conscientes de que tenemos eso que no mucha gente tiene. Y que eso, a pesar de que no tengamos los conceptos exactos para el trabajo que queremos, si es que podemos demostrarlo en una entrevista o ante un jefe, nos va a llevar muy lejos.
Sí, somos ese pensamiento para que se desarrolló problemas. en los 5 años que estuvimos estudiando en la U nos ayuda a resolver problemas y es Sí. por eso que nos buscan también. Ajá. Tenemos otra forma de pensar, eso es verdad. Así que vayan confiados de que ya pasaron 5 años de la premilitarizada y van a ganar la guerra. Lo más feo ya pasó. No, feo ya pasó. Eso sí me parece como súper importante igual porque, bueno, hay mucho como este miedo, digamos, al fracaso, no sé, o sea, es creo que algo, y incluso personalmente sí lo puedo decir, es como, pero y ahora, o sea, porque bueno, puede ser que incluso tuviste toda una vida académica buenaza y la pasaste bien, pero y después hay como este miedo como súper general a veces y al menos yo puedo decirlo porque igual tengo un montón de compañeros que ya estamos como ya en titulación, otros ya graduados. Entonces, no sé, igual sobre este tema, sí me gustaría escuchar un poco qué es lo que ustedes, o tal vez es que lo sintieron primero, porque creo que es importante saber si es que alguien más lo sintió y no soy solo yo. Y segundo, como, ¿qué les ayudó? O sea, realmente, ¿cómo tomar seguridad de que sí puedo? O sea, de que realmente tengo esto y bueno, si es que hace falta algo, pues lo complemento, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, no sé si a alguien tal vez sobre este tema le gustaría aportar. Yo solo una puntuación, que ustedes son mucho más valientes que nosotros, porque nosotros a la final buscamos trabajo cuando no había pandemia, cuando las entrevistas eran de frente. Ahora ustedes tienen que ser mucho más valientes porque se los tienen que ganar frente a una cámara y tienen que jugar con el estrés de toda esta oleada de desempleo que no afecta a pocas carreras, que ha afectado a todos, y con esta crisis. Entonces, realmente, ni cómo compararnos. O sea, ustedes realmente la tienen dura, pero yo sé que van a poder. Porque incluso ya han recibido clases como nosotros no recibimos y aprendieron a autoeducarse más de lo que nosotros lo hacíamos. Entonces, decirles que no es como que a ellos les fue más fácil encontrar trabajo, fueran otras circunstancias. Ajá, entonces, ustedes están luchando con algo más grande. Muchas gracias, Karen. No sé si tal vez alguien más, o Sí, si no. Dime, dime, hacer Pablo. hincapié más que nada en lo que dijo Mateo y Diego, que básicamente todos van a tener que abrirse camino, de una forma o de otra. Busquen, apliquen a todo lo que encuentren en realidad, en algo les va a salir y créeme, si no les gusta lo que irían a hacer, como dijo Diego, tal vez a la larga ustedes puedan cambiar sus funciones. En mi caso, cuando yo estaba en la U, adoraba la optimización combinatoria. Ahora pregúntame si hago algo de optimización combinatoria. Hago completamente estadística y no me gusta la estadística, pero me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo porque ya no me dediqué solamente a hacer estadística, a presentar cuadros o a hacer análisis, sino que más bien a partir de esto influir sobre el vicepresidente para sacar campañas, a partir de esto influir sobre otras personas para desarrollar productos y todo ese tipo de cosas. Entonces, si ven algún Se congeló. Sí, creo que se nos congeló. A ver, una rondita, un consejo cada uno, mire. El siguiente. A ver, ahí ya te tenemos de vuelta, Pablo. Creo que te nos fuiste un ratito. No, no te pudimos escuchar lo último. Y no sé si es que tal vez quisieras repetir lo último. Sí, no, básicamente que apliquen a todos los trabajos que ustedes encuentren, porque como les digo, puede ser que no les guste en ese momento lo que podrían llegar a hacer en esa empresa, pero ustedes pueden cambiar sus funciones, porque un trabajo no es estático, siempre hay que estar en constante cambio para adaptarte a las circunstancias que tienes. Y evidentemente puede ser que te vaya mucho mejor que en lo que tú pensabas que eras mejor o que eras un poco más bueno. Pero si en cambio exploras y varías un poco en las áreas que puedes aplicar, vas a ver que vas a aprender mucho y vas a llegar a hacer cosas que no te creías capaz. Yo en mi caso era muy tímido en la universidad, me tenía miedo a las exposiciones.
pero ahora puedo simplemente debatirle al vicepresidente de negocios, puedo hablar con el presidente de Diner sin ningún problema. Entonces, a eso es a lo que deberíamos de apuntar todos como profesionales, porque nuestro trabajo debe generar impacto, de hecho genera impacto, y solo va a generar impacto si nosotros sabemos comunicar y vender nuestro trabajo, porque de nada sirve hacer un modelo excepcional que no tenga ningún error, pero que no se logre implementar en una institución o que no logres vender ese modelo para que la gente lo use. Entonces, como les digo, pueden explorar sus habilidades en realidad, porque la matemática les deja insertarse en cualquier industria, y estoy seguro de que a la mayoría de los que están escuchando aquí les va a ir muy bien en cualquier empresa que lleguen a trabajar. Muchas gracias, chicos. Bueno, tengo un par de preguntas, así como medias específicas que las han hecho para alguien. La primera es dirigida a Ana. Dice, bueno, estoy interesado en inteligencia artificial y quiero aprender. Sé que las matemáticas serán necesarias, pero ¿debería seguir matemáticas o sistemas? ¿O qué aconsejarías tal vez tú? Esto desde alguien que, bueno, va a entrar a la U básicamente. Ok, en mi caso, igual como experiencia, yo recomendaría matemática, pero en el laboratorio en el que estoy, soy la única que estudió ingeniería matemática o carrera de matemática en sí. La mayoría son ingenieros en sistemas, ingenieros electrónicos, eléctricos, que hicieron su maestría para adquirir bases matemáticas y que puedan realizar su trabajo de inteligencia artificial. Yo recomendaría matemática porque es mucho más fácil captar los conceptos, ya sea de la banca, conceptos del área médica, conceptos de imágenes o de cosas físicas. Es mucho más fácil captar eso y poder aplicar los conocimientos que tú tienes de matemática y crear un modelo que lo contrario. Porque si tienes el concepto de economía o de otros temas, no vas a poder saber qué modelo usar o qué aplicar para poder resolver el problema. Y como dijeron Pablo y Diego, la formación o el pensamiento que te crea durante tus estudios es lo que te va a hacer diferente. Entonces sí recomendaría que estudien matemática, pero también es un poco personal porque no es una carrera fácil, entonces sí debería gustarte y apasionarte estudiar matemática, y creo que ese sería mi consejo. Gracias. No sé, tal vez en esa misma línea, es un poco dirigido tal vez a Diego, dice, para profesionales de otro tipo de grado, ¿recomendarías estudiar maestría en matemática aplicada como para aprender de todo un poco, o tal vez maestrías específicas en inteligencia artificial o ciencia de datos, por ejemplo? No sé porque en mi caso es un poco raro. Yo estudié una maestría que era como ciencia de datos aplicada a políticas públicas. O sea, no estudié una maestría en matemáticas, ni tampoco era una maestría en ciencia de datos, sino como que era una maestría aplicada. Y esto me pasó un poco como cuenta Ani, ¿no? Que fui a la maestría y la mayoría de gente no eran matemáticos. Yo diría que un 10% veníamos de la matemática. Era gente que viene de políticas públicas, gente que vino de economía, de marketing, de un montón de ramas académicas y de un montón de lugares del mundo, además. Entonces era como, era raro. Pero me pasó como contó Ani también, o sea, que para mí era mucho más fácil adaptarme a conceptos ajenos a mi carrera que otras personas adoptar el pensamiento estadístico y matemático necesario, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta no la sé, diría lo mismo que dijo Ani, o sea, si es que a esta persona le gusta la matemática, haga una maestría en matemática, y de ahí el campo laboral igual para en ciencias de datos y inteligencia artificial, no le va a afectar entrar a ese campo laboral desde mi perspectiva. Pero si es que no se, esa persona que hizo esta pregunta no se siente tan cómoda con conceptos tan abstractos y tan
tan abstractos como son los conceptos matemáticos, ¿no? Y se siente más inclinada a hacer cosas con las manos, programar, hacer algoritmos. Entonces, una maestría que no sea tan teórica sería mucho más beneficiosa. Entonces, depende de cada uno, pero el campo laboral creo que no varía si es que haces lo uno o lo otro. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora un poco ya como para otras estrategias, prácticas, algunas cuestiones tal vez referentes a la elaboración de un currículum, que siempre hay estas dudas de, por ejemplo, ¿qué incluyo? ¿Qué no incluyo? ¿Pongo todo lo que puedo poner o mejor entre más conciso? Tal vez desde sus experiencias o incluso tal vez algunos de ustedes tuvieron ya tal vez incluso que ver como perfiles de alguien más, no sé, ¿qué recomendarían? ¿Qué aconsejarían? Me gustaría tal vez, no sé, Mateo o Edwin. Sí, claro. Bueno, creo que lo que tú dices de Pablo es fundamental. Creo que cuando se trata de postularse para un nuevo trabajo, el currículum es el boleto que les puede dar ese paso inicial y asegurar la entrevista. Elaborar un currículum exitoso es fácil una vez que uno entiende cómo hacerlo. Creo que el key del asunto es tratar de tomar las habilidades y la experiencia y adaptarlas al trabajo que estás solicitando. Yo creo que podría sonar como un cliché decirle esto, pero muchas de las sugerencias que uno encuentra en internet son de verdad bastante útiles. Y como tú decías, a veces buscar ejemplos, buscar templates ayudan bastante. Por ejemplo, yo la mayoría de mis currículums los he realizado en LaTeX. En realidad hay bastantes templates de eso, que justamente nos dan una estructura y nos dan un ejemplo de cómo colocar esta información. Y adentrándonos un poquito más en qué recomendaciones tenemos que tener para nuestro currículum, creo que una de las claves importantes es usar power words, o sea, palabras fuertes. Creo que usar estas hace que enfatices tus logros y le da a tu currículum un impacto adicional. Por ejemplo, pueden incluir palabras tales como adaptable, como innovador, como implementado, en el hecho de que hayan implementado alguna cosa, y además lo que han logrado en cada uno de sus roles. Y además, hacer un seguimiento a los resultados que han obtenido o resultados que demuestren lo que han entregado. Creo que otra clave importante es enfatizar resultados más que responsabilidades. Por ejemplo, en mi caso, en lugar de colocar planificador de la demanda en mi currículum, yo puedo resaltar los logros que he obtenido con el mismo. Por ejemplo, desarrollo de modelos de aprovisionamiento para reducir el stock de producto terminado en $500,000. Mejora del forecast accuracy con incidencia en la reducción de días de inventario para mejora del working capital. Incremento del fill rate para mejorar las entregas. Pero todo esto tiene que estar acompañado de resultados. Importante es cuantificar los resultados. ¿En cuánto mejoró el forecast accuracy? ¿En cuánto estoy reduciendo los días de inventario? ¿Cuánto está mejorando el working capital? ¿Cuánto estoy aumentando el fill rate? ¿En cuánto estoy reduciendo los días de inventario? Etcétera. Y creo que, bueno, como un consejo también de que más que poner en el currículum, sino más que aprender, es una de las habilidades claves que creo que me ayudó también bastantísimo a conseguir el trabajo. Y más que nada ese trabajo es los idiomas, chicos. En realidad, el inglés. Y ustedes tienen que aprender sí o sí el inglés. El inglés es fundamental, Más que nada es un lenguaje global. Esto les abre nuevas puertas, tanto por oportunidades laborales como personales. Como ustedes saben, la mayoría de papers que estudiamos en la universidad son en inglés. Y es el lenguaje de la industria. Entonces, ustedes tienen que aprender sí o sí inglés. Eso es fundamental y es clave. Muchas gracias, Mateo. No sé, Edwin, también, ¿qué nos quieres complementar sobre este tema? Yo creo que, un consejo práctico, aparte de lo que ha dicho Mateo, que estuvo bastante completo, es no incluyan nada que no sea cierto. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que normalmente cuando uno empieza, ya cuando va teniendo más tiempo en estos casos, ya va tomando más conciencia de ellos. Pero cuando uno empieza normalmente trata de poner temas, cosas o palabras o conocimientos que tal vez los adquirió de manera autónoma, digámoslo así, pero que no necesariamente son comprobables, ¿sí? Y dentro de un currículum lo que normalmente hacen los chicos de talento humano es verificar casi todas las fuentes que ustedes pongan dentro de lo que dentro de su experiencia, dentro de sus estudios, etcétera.
Y lo que decía Mateo, o sea, el tema de idiomas también es súper importante, pero como les digo, no poner nada exagerado ni fuera de lo que ustedes sepan hacer o lo que crean que pueden hacer. Es un error común, yo lo he visto varias veces, de hecho una vez nos pasó con un chico que llegó a una entrevista con un director y él puso en su currículum que hablaba inglés fluido. El momento que se sentó, el director sí lo hablaba y le dijo que hagan la entrevista en inglés y obviamente se quedó en la mitad. Un chico no hablaba tanto inglés. Sí, se defendía, pero no como para una entrevista completa en inglés. Y nada, era muy bueno, muy buen técnico. Era muy, muy bueno, pero es como una mentira dentro de tu currículum y es como que le estás mintiendo a la empresa. Y cuando uno lee detrás de eso, porque al final lo que tú lees es un papel o una pantalla como presentes el currículum, tú estás reflejando ahí lo que eres. Entonces, si lo que uno piensa desde el otro lado es si me mienten esto, ¿en qué más me podrá mentir o qué más estará pensando hacer luego? No sé si sea cierto o sea falso. Nadie lo va a saber hasta no conocer a la persona, pero lastimosamente es tu carta de presentación y lo que las empresas reciben a la larga es eso. ¿Sí? Y eso encadenado luego a la entrevista, porque todo lo que tú pongas sobre el papel tienes que poder defenderlo. Que decían los chicos hace un momento, todo lo que tú has hecho tienes que tratar de que sea comprobable y que lo defiendas de manera adecuada. Entonces, un consejo muy grande para los que están empezando es pongan lo que realmente saben o lo que realmente han alcanzado. No importa si es mucho o poco, o sea, porque cuando uno empieza generalmente no es que tenga una experiencia vasta ni nada. Y en temas de trabajos, normalmente ustedes leerán en los postulados que ponen experiencia mínima de un año. Eso normalmente no se aplica, es cuando se busca gente junior, o sea, gente que recién está empezando. Así que apliquen y prueben suerte, a la final no pierden nada, máximo perderán 5 minutos de su tiempo en enviar el correo y si les llaman a una entrevista, capaz 10 más, pero alguien los conocerá y quedarán en una base de datos que en uno o en otro momento les van a llamar. Entonces, eso como consejo, no sé si hay alguno de los chicos quiera decir algo adicional a eso. Muchas gracias, Edwin. No sé si tal vez alguien más sobre este tema de armar un currículum, qué incluir, qué no incluir, quiere aportar algo más, tal vez incluso desde sus experiencias. Yo solo una cosita súper pequeña. Las referencias que ponen en el CV también son muy importantes, porque sí llaman a las personas que pones de referencia, entonces es bueno que las referencias que tú pongas en tu CV sepas que van a ser buenas para tu nuevo trabajo, porque si no vas a recibir una referencia negativa y eso no va a servir para que te contraten. Entonces las referencias y no solo en ese momento, sino que quedas marcado también, tu CV uh-huh. queda marcado y ya la empresa en próximas veces que postules tal vez no te pueda tomar en cuenta. Y a veces entre los reclutadores se conocen, entonces también eso también puede ser peligroso. Sí. Hay mucha... Ah, no copien en las pruebas, ¿cierto? Sí. Muy importante, por si acaso. En el caso de recursos humanos, la rotación es enorme en toda la industria. Así que un día están trabajando aquí y otro día pueden estar trabajando en otro trabajo y ellos hacen amigos siempre. Así que siempre traten de salir. Si salen de un trabajo, salgan siempre por la puerta de adelante. Y cuando vayan a una entrevista de trabajo, les toque hacer una prueba, háganlo con lo que saben. Porque como les dije, como matemáticos ya tienen el conocimiento. Confíen en lo que saben y den lo mejor de ustedes para que puedan ganarse ese puesto al que están postulando o a la posición que estén postulando. Muchas gracias. Bueno, un poco también igual sobre este tema ya... Se juntó también el tema de la entrevista, que igual ya lo hemos topado antes. Pero no sé, tal vez, Alex, alguna tal vez recomendación extra que darías ya de la entrevista en sí mismo, incluso también desde sus experiencias, como a veces hay preguntas súper particulares que están como con doble intención ahí, que ustedes, como dirían, tienen que tener cuidado al responder esto o como qué aconsejarían. Y también como que han visto que tal vez esperan de los postulantes en la entrevista, ¿no? Que, bueno, de alguna forma ya han dicho este tema como de la sociabilidad, de poder expresarse adecuadamente y demás.
pero qué otras cosas tal vez considerarías que pueden sumar y que son necesarias dentro a considerar dentro de una entrevista. Bueno, básicamente creo que es importante en este caso ya cuando se está en una entrevista, justo como lo mencionaba, ¿no? Es un poco complicado tal vez incluir alguna aptitud, alguna destreza en la cual posiblemente no tengamos el dominio suficiente, ¿no? Como para lo que esté en este caso como requisito en el cargo. Pero sí es importante ahí aceptar y asumir aquello, por ejemplo, tener esa predisposición de si yo no sé algo o no domino algo, puedo aprenderlo. Y eso creo que para los que justamente ya lo mencionaron, no seguimos esta carrera de matemática o ingeniería matemática, se tiene esa facilidad, ¿no? De poder interpretar, de poder asimilar nuevos conocimientos, nuevos conceptos de una manera rápida. Eso es importante, eso creo que la formación justamente nos lo permite. Entonces, es eso, o sea, si una de estas aptitudes que son requisitos para el trabajo no la dominas o no la sabes, prácticamente tener esa predisposición. Sí, efectivamente no la sé, pero puedo aprenderla en el corto plazo, por ejemplo. Creo que es bastante, bastante relevante, ¿no? Esa parte. No lo sé, profesor. No sé si tal vez alguien más sobre este tema de entrevistas, tal vez igual como alguna cuestión ahí media curiosa que tal vez les haya tocado pasar en alguna o que tal vez creen que les pueda servir a quienes nos están escuchando. Yo solo justo de lo que Alex dijo al final, que se puede aprender luego, porque igual justo estos días leí una frase que me pareció muy interesante y aparte creo que plasma un poco de las experiencias que tal vez hemos pasado todos, que si alguien alguna vez te da una oportunidad, una buena oportunidad, la aceptes cuando, a pesar de que tú pienses que no estás apto, porque puedes aprenderlo en el camino. Entonces, yo creo que sí se trata mucho de aprovechar las oportunidades que te presentan y prepararte para asumirlas con responsabilidad. Y en el caso de las entrevistas, creo que lo que Mateo mencionó, el inglés es sumamente importante, y más si quieres trabajar en una empresa que es multinacional, porque te van a exigir el inglés y casi siempre las entrevistas, aunque sean en Ecuador, son en inglés. Entonces es sumamente importante el inglés. Yo quiero algo que mencioné antes, ¿no? Que es buena idea tener como que proyectos que uno haya hecho, sea como pasantía, sea como estudiante, o sea como en tu experiencia laboral, tener proyectos que tengas como prácticamente memorizado, cómo contarlo como una historia, cuáles fueron los objetivos, qué es lo que hiciste para resolver, cuáles fueron los retos y cuáles son las conclusiones y las cosas que aprendiste al final. Como saber encapsularlo en un párrafo que puedas hablarlo, para mí en las entrevistas es muy útil. En las entrevistas, bueno, dependiendo de qué tipo de empresa sea, pero hay las típicas preguntas que te habla de, qué sé yo, dime tus debilidades, dime tus habilidades, háblame de ti. La respuesta siempre, en mi caso, siempre va enfocada a estos proyectos que tengo en mente. O sea, no, la entrevista laboral no es como una visita al psicólogo donde te dicen háblame sobre ti y le vas a hablar de tu vida, de fui a la Politécnica y luego vine a hacer una maestría y no sabía inglés. No, es así la cosa. La cosa es que digas, no, qué sé yo, he trabajado en estadística, trabajé en tal proyecto, queríamos buscar tales, la solución a tales problemas, hicimos tales cosas, yo en el equipo, mi función fue tal y tal y tal, y concluimos esto, ¿ya? Y otra cosa también, en las entrevistas y en el currículum, es importante leer bien la descripción del trabajo, porque no es lo mismo si vamos a aplicar, qué sé yo, a una empresa pública donde se hace estadísticas de población y te piden que sepas, qué sé yo, Excel y R, a aplicar a un banco, por ejemplo, donde te piden, qué sé yo, que sepas de econometría y modelos de riesgo y te piden Python. En la entrevista, dependiendo de A o B, vas a hablar
de tu experiencia en estas cosas, como en estadística o en un Excel o lo que sea, y si es en la otra empresa vas a hablar de este otro tipo de cosas, y tu currículum va a estar enfocado un poco más a las cosas que te pide la descripción del trabajo. Entonces, verificar, como que revisar la descripción del trabajo y ver las palabras que están ahí, o sea, si las ponen la gente de recursos humanos ahí es porque quieren escucharlas, y si uno tiene experiencia en eso, pues hablar de eso bastante, ¿no? Yo solo una cosa que me acordé ahorita. Antes de pasar con las personas que entenderían lo que vas a hacer en el trabajo, pasas por recursos humanos y ellos son psicólogos. Entonces, imagínate jalarte la entrevista solo porque no le viste a los ojos, no jugaste con las manos, con tu tono de voz y no llegaste a demostrar lo que aprendiste en la U. Entonces, eso, o sea, relajarnos, ser empáticos, hola, ¿cómo estás? Sí, me va bien, pero sí tiene razón Diego, tampoco son psicólogos. O sea, después ya tenemos que hablar, o sea, hay que saber quién es nuestro interlocutor y dependiendo de él, adaptarnos. Muchas gracias a todos. Bueno, un poco igual relacionado me parece lo que ya había comentado Edwin, pero más en el currículum hay una pregunta que básicamente dice sobre estas habilidades o conocimientos que tal vez no desarrollamos directamente en la U, como por ejemplo en el área de economía, que ya se había topado, pero que te preguntan tal vez en la entrevista como, ¿qué conoces de esto? ¿Sabes sobre esta área? ¿Manejas temas relacionados? ¿Cómo responder sinceramente sin tal vez por eso ya estar out de la entrevista y que hasta ahí llegue, ¿no? No sé, tal vez en ese sentido un poco, tal vez Edwin, si es que nos puedes comentar tu punto de vista en este sentido justo de lo que habías dicho. O sea, tampoco se trata de mentir y decir todo, sí, lo sé, porque tarde o temprano la verdad se sabe, ¿no? Pero ¿cómo responder sutilmente sin con eso regarla, básicamente? Bueno, hay dos cosas. La primera es tomar muy en cuenta lo que dice Diego, ¿no? O sea, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ya tienes que ir enfocado hacia dónde estás yendo, qué es lo que vas a vender y tratar de pensar en o tener en tu mente cómo lo vas a vender. Me parece que Pablo lo decía, ¿no? O sea, a la final, todo el mundo debería saber ventas, debería ser una materia obligatoria en la universidad, desde la escuela, si es posible, porque a la final lo que terminamos vendiendo es un producto. En este caso somos nosotros, nosotros somos el producto. Y a un producto tienes que saber venderlo, o sea, eso es lo principal. Y de ahí, ser muy sincero, no decirlo muy abiertamente, digamos las cosas, pero sí ser muy sincero en lo que uno conoce y lo que no conoce. A mí me pasó, lo particular, cuando yo estaba segundo o tercer semestre, hubo una vacante en el INEC en ese entonces, pero eso ya mucho tiempo atrás. Y dentro de lo que preguntaban para el INEC, decían si sabía manejar ese PCS. Algunos lo conocerán, el software es uno de los software más antiguitos que hay de estadística, los más básicos, antes de leer y todo lo demás. Y claro, yo dije, como todo muchacho, y por eso les digo, piensen bien antes de eso, sí, sí, o sea, dime qué tienes que hacer y yo lo hago. No tenía ni idea, jamás habíamos visto el SPSS, yo nunca lo había visto. De hecho, en la carrera nunca vimos ni el Excel, o sea, no tenía ni idea de qué se hacía con eso. Pero claro, cuando llegué a la entrevista y me dijo, ah, mira, aquí tengo una base de datos, haz no sé qué cosa, y dije, gracias, hasta ahí nomás, no tengo ni idea de qué hacer. Estuve viendo la pantalla 3 minutos y dije, no lo sé. Y nada, me fue mal, me dijo que bueno, que buscaba una persona que tenga más experiencia y no sé qué, bueno, y lara. Pero, ¿cuál es el punto? O sea, es aceptar y decirlo, lo que decía Alex, ¿no? O sea, sabes, no lo conozco, no lo manejo, sé de estadística, sé cómo hacer un análisis, o no sé, utilizar el Excel, sé usar estas cosas. Y esto se parece mucho a lo que sé, dependiendo de lo que sea, y lo voy a aprender. Tengo 3, 4, dame 3 semanas, 1 mes, 3 meses y lo voy a aprender, lo voy a poder. Acuérdense que en todo trabajo, normalmente, nos dan 3 meses de prueba, ¿no? Donde en general miden qué tanto puedes aprender. No te miden qué tanto sabes, sino qué tanto puedes aportar a la empresa en la que estás entrando. Entonces puede ser que entres sin tener bases de R, sin tener bases de SQL, sin tener bases de algún software en particular que use la empresa. En mi caso usamos SAS, por ejemplo, que es un software que lo usan algunas transnacionales.
Y nada tiene que ver con el ERE en principio, por ejemplo, pero nada, decir, ¿sabes qué? No, yo tengo o sé estos lenguajes de programación, tengo este conocimiento lógico, puedo guiarme por esto, y de ahí, nada, vemos cómo nos adaptamos y tienen esos 3 meses para demostrar qué tanto ustedes pueden aportar a cualquier empresa. Y nada, otro consejo muy importante en las entrevistas. Tratar de no exagerar las cosas en el sentido de no ser muy, ¿cómo decirlo de manera agradable para que no suene? No ser Pretencioso. pones, ¿no? No ser muy, muy, no, wow, esta es la mejor empresa que me ha llamado, si es por mí, yo la pongo en el cielo, he escuchado que es lo mejor de este Labia. mundo, no hay Labia nada versión fuera de entrevista. esto. Si voy al banco, ¿Verdad? no. Los del Pichincha son un relajo y los del ProBanco son lo mejor. No, 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 no. O sea, tratar de medir muy bien lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, tratar de ir tranquilos, conociendo a qué campo vamos, tratar de empaparnos lo más que podamos, dependiendo a dónde se esté aplicando. Y de ahí ser muy auténticos y muy sinceros, porque créanme que la gente los va a medir por eso, ¿no? De cómo se comportan, de cómo se sientan. Los de recursos humanos los ven desde que entran por la puerta, ¿no? Si entran saludando, si es que son amables, ¿no? Y depende a dónde vayan. Hay lugares, yo trabajo en una empresa que es DirecTV y es una empresa bastante como abierta, no tiene tantas exigencias, tantas restricciones. O sea, no es que nos toque ir de terno y corbata como en los bancos, por eso nunca he trabajado en un banco, dicho sea de paso. Entonces, es mayores libertades, sí, pero también miran otros objetivos blandos, otros temas blandos, que es desde entrar saludando lo principal y no hacer de menos a nadie ni hacerse ustedes menos que nadie. O sea, creo que todos estamos iguales en las mismas condiciones en una empresa y estamos para trabajar en eso. Entonces, en una entrevista, no tenerle miedo al de recursos humanos, o sea, el de recursos humanos no muerde, es una persona más. Y tampoco creer que nosotros, porque sabemos matemáticas, somos mejores que los que no saben matemáticas o cosas por el estilo. O sea, tratar de llevarlo de la manera más tranquila y comunicativa que ustedes puedan. O sea, ahí sí es, depende del temperamento de cada uno. Tampoco traten de disfrazarse de alguien que no son, pero sí de la manera más relajada posible, lleguen a una entrevista, no tengan miedo de hablar. A la final, máximo, máximo les van a decir no gracias. O sea, tampoco es que les van a pegar después de una entrevista, ¿no? O sea, les van a decir no y se acabó y lo intentarán de nuevo. Entonces, eso, chicos, no sé si ahí contesté tu pregunta. En una entrevista no les ponen cero, así que tranquilos. Exacto. Sí, de hecho sí, o sea, creo que es súper, súper oportuno como estas formas de decirlo más amigablemente y como a veces creo que necesitamos escucharlo, sobre todo porque hay este miedo como directo a ¿y ahora qué va a pasar? Entonces creo que sirve de mucho poder escucharlos, la verdad, yo agradezco muchísimo que ustedes hayan tenido esta apertura, porque también da un poco de calma, ¿no? Que creo que es principal para también poder demostrar lo que uno sabe y sobre todo ganarse también como en estas entrevistas que a veces una cosita pequeña te puede dejar fuera y pudiste haberlo hecho muy bien durante el trabajo, pero son cosas que pasan a veces, ¿no? Entonces, creo que eso también es como importante. Igual, tengo acá otro tema que es un poco relacionado a esto de hacerse un nombre en la industria o darse a conocer en la industria como tal. No sé, ¿cómo ustedes lo perciben a esto? ¿Creen que es necesario? ¿O tal vez qué aspectos ustedes considerarían que son complementarios para alcanzar esto, ¿no? Por ejemplo, ser parte de algunas de los cursos que dan, por ejemplo, la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, todo este tipo de cuestiones. No sé, igual ahí, Karen, si nos puedes aportar un poco, tú que has tenido cierta experiencia. Sí, sabes que a mí me gustó algo que me dijeron una vez, cada uno de nosotros somos una empresa. Entonces, una empresa tiene relaciones públicas, una empresa tiene marketing y una empresa tiene desarrollo. Entonces, para mí al principio involucrarme en algo más público fue porque me apasiona la docencia, o sea, me gusta mucho enseñar. Y esto me ha abierto puertas. Entonces, ahora estamos totalmente, no está en tela de dudas que tenemos conocimientos, entonces si además los compartimos, entonces ya estamos dando un paso más.
Esto de las relaciones públicas para mí se lleva muy bien cuando, por ejemplo, se abren espacios en cualquier tema. O sea, si puedes dar una charla del efecto que tuvo el COVID en el desempleo. Yo expuse mi tesis, ya los tenía cansados a mis amigos porque la expuse en como 5 charlas. Y ya, o sea, pones tu conocimiento, practicas cómo es exponer con otras personas. Y eso, o sea, si complementamos a lo que decía Diego, si ya tienes tu trabajo, si tienes tu deber, hiciste una investigación chévere, y ahora que estamos con esto de los videos, si podemos hacer un video y tener nuestro canal de YouTube, todo es válido, o sea, tú eres tu empresa y tienes que manejar tus relaciones públicas. Eso de tener un buen nombre va de la mano con algo que me gustó que dijo Edwin y Pablo, y es que debes ser transparente, honesto y salir de algún trabajo o ser como amigo, una persona leal, tus valores bien puestos, porque como anécdota, ¿ya? Cuando alguien está trabajando, te dicen, oye, mira, este chico o chica es de tu carrera, le conoces. Y tú cuando trabajas, si respondes que le conoces y das fe de que esa persona va a cumplir, de que es honesta, también te comprometes en la empresa, porque si no es así, quedaste mal. Entonces, tengan en cuenta eso durante toda la carrera, durante cualquier cosa que hagan, que deben ser quienes son y reflejarlo. O sea, porque ese nombre lo empiezan a formar desde que pisan la U, desde que los conoció un amigo en prepo y le dicen, oye, yo lo conozco, fue mi amigo en prepo. Es bueno, es responsable, o sea, el man sabe. Entonces, desde ahí comienzan, o sea, no es que sales de la U y recién te preocupas por eso. Y eso, chicos, o sea, participen en lo que puedan, expongan de lo que saben y piensen en empresa, en su empresa personal. Muchas gracias, Karen. No sé si tal vez alguien más como quisiera aportar sobre este tema, que a veces para algunos de los chicos es como súper importante saber qué tan necesario es, ¿no? Porque claro, a veces uno busca y busca, pero hay otras cuestiones que es ya cuando estás dentro del campo laboral, cómo sostenerte, cómo mantenerte. Entonces, tal vez esto sí está ligado mucho a este tema de cómo hacerse un nombre dentro de la industria, tal vez, o cómo darse a conocer en sí mismo, que tal vez puede también ser, estar acompañado tal vez de lo que ya comentaban antes, que era justo este tema de socializa, ¿no? Entonces, no sé si tal vez alguien más, igual desde sus experiencias, nos quiere comentar algo un poco. Sí, yo creo que la forma más fácil de hacerte conocer en una empresa es resolver los problemas de la forma más sencilla posible. Nada más. Y como les decía, con el pensamiento que desarrollamos durante toda la carrera, resolver problemas es la principal actividad que hacemos durante los 5 años que estamos ahí sentados en las aulas. Entonces, esa es la mejor forma en la que yo creo que se pueden ganar un nombre en la empresa, por así decirlo. Y evidentemente, el que se gane un nombre es importantísimo, porque les comento el caso de Metropolitan Turing. Ellos, al ver que el equipo de ciencia de datos no les aportaba, despidieron a todos. O sea, básicamente ellos no eran necesarios para el desempeño de la empresa porque no generaban impacto, no se ganaron un nombre, como dicen los chicos. Y eso es lo que va a pasar. Pasan cosas como la pandemia, vienen crisis, van a desprenderse de ti fácilmente porque simplemente no eres necesario para la empresa, no generaste nunca impacto. Pero si resuelves problemas, van a ver, ah, mira, tenemos este problema, creo que él nos puede ayudar a resolverlo. Entonces, él es necesario, él tiene que quedarse. Yo quisiera dar un consejo respecto a eso. En mi experiencia, tal vez mucha gente no esté de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que al menos en los primeros trabajos es buena idea quedarse al menos más de un año. Pienso que la curva de aprendizaje en un trabajo es como que en el primer año aún estás aprendiendo. Entonces es difícil destacar si aún estás aprendiendo. Y tal vez tienes timidez de aportar ideas novedosas o tal vez no estás en la posición simplemente intelectualmente para aportar algo si es que no sabes mucho. Pero a partir del primer año, como que para mí, en mi experiencia, comienza realmente la
curva de conocimiento de lo que la empresa específicamente maneja. O sea, empiezas a conocer la gente, empiezas a conocer la terminología y la industria en general. Y para mí esa es la mejor forma de hacerse un nombre. Y pasa mucho, o sea, por ejemplo, preguntas sobre alguien, ¿no? Le conoces al tal y te dicen, ah, sí, el del banco del Pichincha, el del Produbanco. Es como que ya te empiezan a asociar con un lugar. Lo que no pasa si es que estás como lo que lastimosamente fue mi caso al principio. O sea, tuve muchos trabajos de duración corta, de menos de un año, entonces es como que es difícil irse creando un nombre de esa forma. Y otra cosa relacionada, que creo que lo mencionó, me parece que Edwin, que decía que es importante, que hablaba sobre la lealtad a la empresa o al equipo, ¿no? O sea, a veces en el mundo laboral es mejor que ser el tipo de las ideas locas y novedosas y el que lo resuelve todo, porque a veces uno no puede hacerlo además. Es mejor simplemente ser la persona que está ahí nomás, o sea, como que estás en el equipo y trabajas en equipo y claro, como dice Karen, empiezan a confiar en ti poco a poco y como vas adquiriendo conocimiento. Y eso sumado a lo que hablábamos al principio de esta mente matemática que tenemos de que nos permite aportar mucho valor a la empresa. Todo esto sumado hace que a partir de cierto tiempo en una empresa empiecen a valorarnos más y así creamos un nombre, una marca personal, ¿no? Yo solo igual quisiera agregar algo en base a mi experiencia. Tal vez puedo hablar un poco solo en cuanto a la experiencia laboral, muy poca que tuve en Ecuador, pero para hacer un renombre o para hacerte conocer en industria, yo sí creo que es importante que cuando empieces un trabajo, sí veas más o menos o que te des cuenta en dónde están fallando de alguna manera y tú puedas aportar. Con ideas que tú hayas adquirido en la universidad o con ideas que tú has visto que pueden ser innovadoras. Fue el caso cuando yo empecé, y no era trabajo, cuando yo empecé a hacer pasantías en una institución pública y yo recién estaba aprendiendo R, justo Alex creo que nos enseñó de R. Entonces creo que justo fue el semestre siguiente que Alex nos dio clases de R que yo entré a hacer pasantías. Entonces no es que sabía mucho, pero pude aprender y me di cuenta que en esa institución pública no utilizaban esa herramienta, pero tenían problemas de análisis de datos, que no eran problemas muy grandes, sino era más de cómo describir, de estadística descriptiva, todo eso muy básico, pero al aportar ideas como que innovadoras, se quedan con tu nombre, aunque haya sido pasante, porque a raíz de eso, en los siguientes años me llamaron para otras pasantías o para trabajo en otro ministerio, que también eso se acostumbra mucho en Ecuador, que cuando estás en instituciones públicas, te vas moviendo de institución pública en institución pública. Entonces, si tú hiciste bien tu trabajo en un lugar, te van a llamar y más que todo si tuviste como que esa iniciativa de aportar algo nuevo, algo novedoso que normalmente nadie lo está diciendo. Y también otra cosa que yo hice cuando estaba en Ecuador era que mientras estaba adquiriendo conocimientos teóricos, también me vinculaba en cursos que eran prácticos, literalmente eran solo prácticos, y en esos cursos trataba como que de participar como si fuera a la universidad para igual llamar la atención de los jefes de la empresa que estaba impartiendo esos cursos para luego ver si tú puedes aportar o entrar haciendo ya sea pasantías, que igual fue, empecé haciendo pasantías en una empresa que seguía un curso. Y luego te puedes quedar más tiempo trabajando. Entonces creo que es sí, también importante como que marcar tu presencia o decir de alguna forma no ser tan ostentoso, pero como que lanzar una idea que tú sabes que va a ser efectiva y que vas a aportar. Y vas a como a decir, a llamar un poco la atención, de decir sí, esta persona sabe o por lo menos tiene esa iniciativa de querer seguir creciendo o aprendiendo. Creo que tal vez
de la experiencia que yo puedo decir en Ecuador, yo traté de hacer eso. O sea, acá, bueno, obviamente es totalmente diferente. Siento que es un poco más difícil marcar o crear contactos en los trabajos. Pero en Ecuador ya recomendaría eso. Bueno, y solo por añadir algo justamente en esta parte. Es importante lo que mencionaba Diego, ¿no? De que en principio uno cuando ingresa a una empresa, bueno, hacer una pasantía o es su primer trabajo, básicamente lo que se debe hacer es ir asimilando, ¿no? Cómo funciona el negocio, qué tipo de información tienen, qué tipo de variables pueden ser útiles, conocer un poco sus procesos, ¿no? ¿Cuál es el proceso de modelización que utilizan actualmente, por ejemplo? Y luego ser proactivos. En principio es importante invertirle tiempo realmente para poder ganarse un renombre, ¿no? En principio en la empresa, ya después en la industria puede ser un poco más complejo, obviamente, pero en el caso de la empresa sí es importante invertirle tiempo, ¿no? Porque nosotros de la universidad salimos con muchas ideas, con muchas metodologías que sabemos que teóricamente funcionan mejor que otras, que las que utiliza, por ejemplo, una empresa, pero si tú dices, yo voy a aplicar esta metodología y sé que va a funcionar mejor, si tú apenas ingresaste, no te van a creer, no te creen. Eso es básicamente donde creen. Entonces, para poder demostrar que eso es cierto, que se cumple y que en ese negocio sí se cumple, es bueno invertirle tiempo. Haces el proceso de modelización habitual que ellos emplean y aplicas tu metodología, la que piensas que va a ser mejor. Y una vez que tienes los resultados, allí sí los presentas y dices, bueno, de acuerdo a tu proceso actual, obtenemos estos resultados. Con esto que te propongo, reduces el tiempo tanto y obtienes mejoría, obtienes ciertas mejoras en exactitud, por ejemplo, y de esa manera es, la verdad, una parte bastante vital, ¿no? Porque te empiezan a conocer, empiezan a verte que eres proactivo, que le dedicaste un poco más de tiempo que tal vez no era necesario, que no debías hacerlo, pero para crecer en principio es importante, ¿no? Este tipo de cosas. Haces lo habitual, pruebas lo nuevo que tú piensas que va a funcionar de mejor manera y comparas, y una vez que tienes eso, sí lo presentas en principio a tu jefe y tu jefe se va a encargar, en este caso, de compartirlo con la empresa, y de esa manera es realmente una forma bastante útil, ¿no? En mi experiencia, la verdad es que me ha servido de mucho justamente esa parte, es una de las formas, ¿no? Al principio sí hay que dedicarle tiempo, eso sí, en un tiempo que tal vez cuando estás haciendo una pasantía te exigen un determinado número de horas y te quedas un par más, por ejemplo, cosas de ese estilo que sí es importante realizarlas, ¿no? Pero nuevamente luego los beneficios son bastante importantes, ¿no? De reconocimiento, tema salarial, tema personal también, y profesional más que todo, en el caso del ámbito laboral. Y bueno, eso básicamente. Muchas gracias a todos, creo que es como que ha sido súper útil todo lo que he mencionado, porque aborda como distintas aristas de ver el mismo tema, ¿no? Que es justamente esto de cómo hacerse un nombre. Pero creo que al final todo se complementa y todo suma, que creo que es lo más importante. Bueno, hay una otra pregunta que tengo, que es si es que han conocido algún PhD que desarrolle su trabajo dentro de la industria, o si consideran que esto es algo que está netamente ligado a la investigación académica. Yo todavía no. O sea, en la industria, ¿no? Yo en mi caso sí. justo cuando me preguntaron esto de cuáles son los retos de ser un matemático e intentar vincularte a la industria, iba a mencionar esto, pero me olvidé. O sea, yo he trabajado en mi empresa, hay una persona que hizo un PhD, ¿no? Creo que me parece que algo como en geometría algebraica puede ser, o sea, una cosa ya como que lo más teórico de matemáticas posible por poco, ¿no? Y trabajó muchos años haciendo postdoctorados en esto y luego se transfirió al sector bancario y terminó ahora en mi empresa y fue mi jefe un tiempo, ¿no? Entonces, más bien, al menos aquí, es muy común esa tendencia de gente que trabajó en la academia y que hizo la transición a la empresa y más aún son como buscados, o sea, como que es un plus que vengas de un background académico y transfieras ese conocimiento a la empresa privada, ¿no? Espero que en Ecuador en algún momento sea así, porque sí, sí es valioso. Sí, iba a decir, hay un patrón en Ani y Diego, ellos no están en Ecuador. Sí, exacto, igual en el laboratorio. Creo que somos 18, tal vez 5 tienen máster
otros 5 tienen experiencia laboral y el resto tienen doctorados. Entonces, lo que se trata tal vez en las empresas de acá y también en Estados Unidos, he escuchado bastante, que tratan de vincular la investigación en la industria, que me parece sumamente importante e interesante, que no solo se limitan tal vez en aplicarlo, sino también en investigar, en sacar nuevas cosas aplicados obviamente a la industria que ellos especializan. Entonces, como dijo Diego, son perfiles que buscan mucho, que hayan hecho un doctorado o que hayan tenido experiencia en la parte académica. Y eso al final del día, al menos en mi caso, fue un baño de humildad súper fuerte. O sea, como que antes yo tenía idea de que, pucha, yo soy matemático, hice un montón de modelos y los voy a aplicar y todo, pero ya me encuentro con gente que, o sea, como que me intimida a dar ideas. Y a la vez es emocionante cuando, como les dije, o sea, ya pasé un año en la empresa y empecé a colaborar más y me doy cuenta que puedo colaborar con esas personas también. O sea, es intimidante, pero a la vez uno empieza a crecer realmente y a darse cuenta de que uno puede aportar, incluso si no tiene esa formación tan, tan estricta como otras personas que uno no se imaginaba, ¿no? Me parece como súper interesante ver este contraste que hay, ¿no? Y agradezco igual que se pueda tener como esta visión de todos lados, porque a lo final siento que esto no impide que alguien pueda, por ejemplo, tener su PhD y, por ejemplo, incluso trabajar aquí. Uh-huh. Tal vez no sea como una cuestión tan valorada como en el exterior, pero creo que te da también esa oportunidad, ¿no? O sea, puede haber mucha gente que le interese muchísimo como seguir aumentando en tema de conocimiento y este tema, pero también trabajar en la parte de la industria, que incluso creo que lo hemos visto, al menos yo sí lo he visto en algunos profes de la U, que tal vez no están directamente como relacionados, metidos ahí, pero sí hacen como su consultoría, tienen sus empresas, pero están ahí, o sea, y siguen haciendo tal vez igual investigaciones y demás. Entonces sí me parece como interesante ver cómo tal vez en el exterior, tal vez vamos en ese camino en el Ecuador también, como intentar ver que al final todo puede estar relacionado entre sí, que más bien esto puede aportar a que dentro de la industria, justamente un poco lo que decía Ana, este tema de la innovación en sí misma, que también creo que va un poco de la mano también con este tema de investigar, o sea, hacer, investigar, pero también que esté marcado dentro de la industria y no solo en algo tal vez teórico que queda por ahí flotando. Bueno, un poco ya hemos conversado de algunos temas, pero para cerrar quisiera saber si, bueno, tienen alguna recomendación que darles a quienes nos escuchan, bueno, para lograr tanto una inserción laboral adecuada y oportuna y, bueno, sobrevivir al intento, por decirlo de alguna forma. No sé si tal vez alguno de ustedes tiene algo para cerrar o si desean también, pues, bueno, su última intervención. Yo solamente quería decirles ya para despedir el tema de mi parte, es que escuchándole a Alex me acordaba de una persona que trabajaba conmigo en el tema de darle un poquito más a la empresa de lo que es lo normal, digamos, o lo que nos exigen por horarios. Y sí les voy a decir algo que la vida es hoy, chicos, para todos los que estamos aquí y los que están empezando. Es bueno dar un poco más para la empresa, pero tampoco desvivirse por ella. A pesar de todo, estamos aquí, todos tienen su familia, su novia, su esposo, su lo que sea. Denle tiempo también a esa parte. Súper importante que tengan una vida balanceada entre su parte personal y la parte laboral. Es muy, muy importante. Si llegan a un trabajo, sobre todo los que están recién por empezar, piensan o tienen el miedo de que si no entregan un trabajo o no hacen algo en particular, les van a ver del lado o los van a mandar y se quedan hasta altas horas de la tarde. Yo tenía una compañera que trabajaba conmigo que tenía que mandarle sacando a que almuerce, literalmente. Tenía que decirle, ve a almorzar, ya es hora, vamos a almorzar todos o salgamos todos. Decía, es que no, estoy a full y tengo que acabar y no, tranquila, respira, almuerza, come, me sirves más viva que muerta, le decía. Eso es muy politécnico, ¿no? Muy politécnica esa actitud. Sí, 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 era de la poli, era compañera nuestra. Y era un tema de no te desvivas, a mí me sirves mucho más saludable a que tengas una gastritis terrible y te tenga
de vacaciones, entre comillas, vacaciones por enfermedad durante 2 semanas, un mes, yo qué sé. Eso, chicos, no se desvivan, tengan una vida común. La vida de estar encerrados matándonos con los libros ya pasó, ya nos graduamos, ya pasó esa etapa de estar encerrados para un examen y matados todo el día y sin fines de semana, ya se acabó. Mal o bien se terminó. Y a pesar de que hay que dar un pasito más adicional a la empresa, tampoco se desvivan por eso. Eso sí, lo he visto en varias personas, no se desvivan por una empresa. Nadie es indispensable, como dicen por ahí. O sea, todos algún día, si no estamos nosotros, vendrá otro, nos reemplazará y se acabó. Y la empresa seguirá, pero tal vez nosotros destruimos una vida, no disfrutamos de algunas cosas con nuestra familia, con sus familiares, etc. Entonces, como consejo, chicos, si es cierto que hay veces que trabajamos bajo presión, cierto es que hay veces que nos toca quedarnos un par de horas más, pero como les digo, tampoco cuando empiecen sientan que no puedan decir no y no alcanzo o no avanzo o me falta algo para terminar un trabajo y tengan que amanecerse o llevar trabajo a la casa. Bueno, ahora que estamos vía online es más complicado porque tenemos la computadora en la casa básicamente y ya tenemos jefes. Pero la idea es eso, ¿no? O sea, sepan cuándo desconectarse y decir en su trabajo, no avanzo, no alcanzo, tengo demasiado trabajo. Y si algo no entienden, pedir ayuda y decir, ayúdenme, no sé cómo hacer, llegué a este punto y de aquí ya no sé qué hacer. O sea, literalmente, no puedo, no sé, ayúdenme. Y si no hay nadie especialista en su campo, pero habrá alguien que por lo menos les dé una palabra de aliento y diga, bueno, empecemos mañana, yo qué sé, no sé, pero aprendan a decir no también, sobre todo si están empezando, ¿no? Pues llega uno a un nivel donde puede decir, bueno, ahí queda y hasta mañana, pero cuando uno empieza tiene ese miedo de que si no entrega algo, mañana ya lo van a mandar o lo van a ver feo, yo qué sé. Entonces hay que justificar también los tiempos, que hay que tratar de ser eficientes y que traten de que entender de que cuando uno trabaja hay que tratar de hacer lo mejor posible en el menor tiempo posible. Y no sacrificar su vida, chicos. La vida es hoy, así que disfruten de su vida antes de cualquier otra cosa. Gracias, Edwin. Gracias, chicos, a ustedes. Totalmente acertadas tus palabras, Edwin, y me quedo con dos de las cosas que dijiste. Uno tiene que tener miedo a pedir ayuda, a veces por creernos que al estudiar matemática creemos que sabemos todo, pero no es así. Hay personas que a veces no nos pueden tal vez ayudarnos en nuestro tema, pero como tú dijiste, con una palabra de aliento, con alguna motivación nos ayuda. Y lo más importante, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Esa es una parte clave. Sí, parte fundamental del trabajo no es solamente hacer tu trabajo, sino también decir que no, como dice Edwin. Es valorado también el hecho de saber qué actividades les dices que no porque estás colapsado de trabajo, porque eso significa que la persona sabe organizarse y eso es una habilidad blanda que toman en cuenta las empresas, ¿no? Hey, una cosa, o sea, para terminar, ¿no? Que tengan en cuenta quienes están por empezar o empezando la vida laboral, que el trabajo no es la politécnica, no es que estás dando un examen, no es que vas a perder el semestre si algo no sabes, todo lo contrario, o sea, más bien se trata de pedir ayuda cuando sea necesario, de cuando no avances a hacer algo, digas, no avanzo esto, me estás dando muy poco tiempo, o sea, ser vocal con las necesidades es súper, ayuda en el trabajo, incluso cuando tienes que admitir que algo no puedes hacer en el tiempo que te dan, ¿no? Algo que me decía, que alguna vez leí una frase que decía como que la vida laboral no es como correr una carrera de 100 metros, sino como correr una maratón. En una carrera de 100 metros es como que tienes que ir de una y dar todo de ti y sacarte la madre. Pero en una maratón es todo lo contrario, se trata del ritmo, de ir con calma, porque es una larga trayectoria y a la final es así. O sea, hasta jubilarte, ¿cuántos años pasan? ¿30 o 40 años? Entonces, ver las cosas en esa perspectiva, como que esto es algo que recién empieza, incluso para mí que ya llevo años trabajando, o sea, me falta mucho y más bien voy tranquilo y aprendiendo todo lo que puedo aprender y ya. Eso. Y por otro lado,
A la gente me pasaba a mí, pasó mucha gente que conozco cuando estamos empezando nuestra carrera profesional. Uno se siente intimidado, a veces sin la motivación, uno no sabe qué va a pasar. Lo único que puedo decir es que yo no conozco a nadie, matemático o ingeniero matemático, alguien de nuestra carrera al que le vaya mal. O sea, en serio, no se me viene a la mente alguien que no esté con un buen trabajo, con una buena posición o que tenga una brillante carrera académica, o sea, hay de todo. Pero todos los ex compañeros, ex colegas que he tenido, o sea, todos están bien. Entonces, la tendencia sigue, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, no desesperen. Esto es una cuestión de buscar un trabajo, sobre todo el primer trabajo, es una cuestión de paciencia. Pero a todos nos va bien, así que calma. Ya me tengo las cosas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por sus palabras y recomendaciones. Bueno, estamos seguros que esto ha sido de utilidad, lo digo también de forma personal. También estoy segura para todos los que nos estaban escuchando mediante la transmisión. Y bueno, invitamos también a que sigan las redes sociales del Club de Matemáticas. Nos encuentran como Club de Matemáticas CPN. Y bueno, será en una próxima ocasión. Esperemos vernos. Y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Una buena noche para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, chicos. Buenas noches. Pasen bien. Buenas noches, chicos. Un gusto verlos. Hasta luego. Chao. Gracias por participar. Hasta luego. Gracias, Pau, chao. Pero si ya le cortaste el tema. Bueno, será una próxima ocasión. Ay, ya, no se nos escucha. Gracias.